un mensaje libero gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Las malignas han salido contra la noche.
Acepto mi liberación, a mí no voy a envenenar.
los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en el cielo.
que tiene Dios sus fuerzas. Toma el grito abierto de la mano de la que él puede. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, girando en poder, en poder, verá a Dios en Dios. Girando en poder. Fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Y volando.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en vuestros corazones. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para esta tarde y noche que nos ayude a la lectura. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, el acercarnos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Tú dijiste en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado, estos 6.000 años, cómo ha gobernado el Satanás, oh Padre. Ahí vemos que Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma, cómo nos han gobernado, pero tú mandaste este último mensaje para este grupo predestinado, oh Padre. Y esa es la razón, es el motivo que nos encontramos aquí para continuar con la lectura de tus gloriosos mensajes que no he sacado de ningún teólogo, Señor, sino de la Sagrada Escritura, donde estaba oculto para sabios entendidos, Señor, pero tú lo revelaste a los pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Así decía como Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Mensaje glorioso, mensaje que nos ha dado la vuelta como 7 veces del mundo. Oh Padre, nuestro profeta se ha ido como el tipo de Moisés se fue, pero ha quedado Josué y Caleb. Y queremos ver ahora, Señor, que tu gracia nos dé la libertad de expresar, oh Padre amado, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 12 al 11, donde dice el tipo de Juan siendo la novia, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito, dice Juan, de la mano del ángel. Y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, dice Juan, que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, gracias Padre amado por darnos esta promesa última, la promesa final que, no, que glorificará tu santo nombre, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con este compañerismo y bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando, Señor. Permite que lo hagamos con mucho respeto, con mucha reverencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Ya por concluir, el mensaje titulado Tened fe en Dios. Voy a continuar y concluir este mensaje en los párrafos 82. Tened fe en Dios. Mensaje predicado en Fifield, Massachusetts, Estados Unidos, 10 de mayo del año 1958. Párrafo 82. Dice, tenía su cabeza inclinada, orando. La alta presión sanguínea no es nada para que Dios la sane. ¿Usted cree que Él lo haría, Señor? Crea que Dios, usted tenía su cabeza inclinada, orando en ese momento. Si eso es correcto, mueva su mano así. Muy bien. Yo no la conozco a usted, ¿verdad, Señor? Dios ya lo ha sanado. Solo vaya creyendo con todo su corazón. Dios le concederá a usted. La damita de aspecto pálido, esa es con quien usted está hablando, Señor. Pidiendo misericordia, ¿usted cree que Dios pudiera sanar ese problema de la vesícula biliar y ponerle bien? ¿Usted lo cree? Póngase de pie. Usted sabe que se siente diferente. Se ha ido de usted. Ahora puede irse y regocijarse. Párrafo 83. Usted está aquí por un propósito muy bueno. Usted le está pidiendo algo a Dios que va a ser fuera de lo común, pero yo he visto al Señor hacerlo. Aún en su edad, usted todavía quisiera tener un bebé. Usted ha sido una madre, pero no de lo suyo propio, madre de hijos de otros, hijastros, pero usted quiere uno propio. Para eso fue que Ana fue al templo. Eso es lo que estaba en su mente. Eso es por lo que usted ha orado antes de salir de su casa.
Veo a su esposo, él es italiano, ¿no es así? Él está en angustia, él necesita sanidad en su pierna, en sus rodillas, en su brazo, eso es correcto. Muy bien, vaya y créalo ahora y usted pudo recibir lo que pide. Párrafo 84. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Quisiera usted volver a comer y sentirse bien? Ese problema del estómago es tan malo, es una condición nerviosa que lo causó. Hay tanto de eso allá en la audiencia que no puedo ver cuál es cuál. Ustedes están creyendo ahora, usted, una fe está tocando a la audiencia. Permítanme mostrarles a lo que me refiero. Miren aquí, ¿cuántos hay allá que están padeciendo con una condición nerviosa? Levanten sus manos. Yo simplemente quiero mostrarles prácticamente el 80% de la audiencia. Cada uno de ustedes que padece de una condición nerviosa, póngase de pie por un momento. Ahora mismo, usted párese justo aquí. Yo les mostraré la gloria de Dios en todos los lados. Toda persona perturbada con una condición nerviosa, póngase de pie. Venga, solo permanezcan de pie. Párrafo 85. Si Dios me revela a mí, jovencita, cuál es su problema, usted creerá con todo su corazón. Si lo cree, usted nunca tendrá que someterse a esa operación. Dios puede disolver ese tumor, igual que si pudiera ser, usted lo cree, acéptelo. Cualquiera padeciendo de un tumor o crecimiento, póngase de pie ahora mismo, venga creyendo. Párrafo 86. Lo de ella es nerviosismo también. Si Dios lo puede hacer aquí, Dios lo puede hacer allá. ¿Cuántos están enfermos o necesitando sanidad allá en la audiencia? Que se ponga de pie solo un momento, póngase de pie por un momento. Parece como que hay mucha luz sobre la audiencia. ¿Ustedes creen que soy su profeta? Entonces tomen mi palabra. El Espíritu Santo tiene cubierto al edificio por completo. Se ve como una niebla blanca por todas partes. Esta es la hora de su sanidad. No habrá ni un solo enfermo entre nosotros en unos minutos. Si usted solamente lo cree a él, ¿lo creen ustedes? Ahora, párese aquí mismo por su sanidad. No importa cuál sea su problema, prepárese ahora mismo. Cristo los ha sanado cada uno de ustedes. ¿Están ustedes listos para aceptarlo? Entonces, si Él ya lo ha hecho, solo queda una cosa: levantar nuestras manos y alabarlo a Él por ello. Levantemos nuestras manos. Párrafo 87. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de vida eterna y dador de toda buena dádiva, ahora pronunciamos maldiciones sobre el diablo. Él está derrotado y pedimos sanidad para esta audiencia, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Sea hecho. Con sus rostros inclinados, ¿aún están ustedes conscientes que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí? Si lo están y ustedes han estado dudando de su experiencia, ustedes no tienen el Espíritu Santo o usted es un pecador. Vendrá usted aquí arriba ahora mismo, en plena presencia de Él, aquí ahora mismo, alrededor del altar. Salgan y vengan aquí solo un momento. Salga de su asiento, baje por el pasillo y venga aquí por solo un momento. Párese aquí alrededor del altar por un momento para orar. Así es, soldado, venga ahora, el resto de ustedes vengan por allí, salgan ahora, salgan de sus asientos por el pasillo, aquí, cada uno, denos el tono en el amén, mis amados hermanos. Hasta aquí este glorioso mensaje, tened fe en Dios, servicio realizado en Pittsfield, Massachusetts, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1958. Un glorioso mensaje, glorioso tiempo que hemos vivido. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar a otro mensaje titulado Vida. Servicio realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, iniciando con el mensaje Vida, predicado el 12 de mayo del año 1958. Párrafo 1. Gracias. Permanezcamos de pie por un momento para orar, por favor. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Amado Dios, ciertamente estamos agradecidos contigo por este gran privilegio de reunirnos y adorarte
y pedimos que tus bendiciones continúen, Señor, sobre este servicio en esta noche. Y rogamos que el Espíritu Santo tome su posición en cada asiento y en cada pasillo. Y que hombres y mujeres lleguen a estar conscientes de su presencia. Y si hubiere pecado en nuestro medio, Señor, perdónanos. Y si hay enfermedad, sánanos. Y obtén gloria del servicio, Señor. Y ahora, cuando leamos tu palabra, rogamos que bendigas tu palabra y que podamos tener compañerismo alrededor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Esta noche llegué un poquito temprano y estaba sentado allá atrás en una de las bancas cuando escuché esos buenos cantos chapados a la antigua y el coro y la música. Oh, yo pensé que tal vez el milenio estaba a punto de comenzar. Eso sonó muy bien. Si hay algo que a mí me gusta son los buenos cantos y desearía. Yo siempre pensé que me gustaría que el Señor me diera buena voz para cantar. Yo a duras penas puedo sacar un sonido agradable. Así que si ustedes quieren una cita conmigo, tan pronto la vida se acabe y todo haya terminado, hay un donde el río de la vida sale de debajo del trono y desciende en esta dirección y rodea el monte de la salvación. Y allí, donde los árboles están a cada lado del monte, allí de ese lado hay un coro que canta. Todas las grandes voces cantan allá. Allí estará Sankey y todos ellos allí cantando. Y por acá, de este otro lado, hay un arbolito. Yo estaré sentado debajo de ese árbol escuchando. Así que ahora, allí es donde yo quiero estar para oír a ese gran coro angelical unirse a los mortales. Pero saben, yo estaba pensando que los ángeles, cuando Jesús venga, y una sesión de cánticos en que deseo participar, esa gran ocasión es cuando estemos parados nuevamente en esta tierra para entonar los himnos de redención. Los ángeles se pararán justo frente a la tierra con rostros inclinados, sin saber lo que nosotros estamos cantando. Ellos nunca tuvieron que ser redimidos. Somos nosotros los que nos estaremos gozando. Nosotros fuimos los que estábamos perdidos y ahora fuimos hallados. Y cantaremos las historias de la redención cuando ellos ni siquiera lo entenderán. Ellos simplemente se pararán con rostros inclinados y nos escucharán a nosotros cantar. ¿No será ese un tiempo maravilloso? ¡Oh, yo anhelo ver eso! Párrafo 3. A mí me encanta el buen cantar, pero hay una cosa que no me gusta y es una voz sobreentrenada. Demasiado entrenada. Una donde aguantan tanto la respiración a tal grado que el rostro se les pone azul. Ustedes saben, ellos no le están cantando al Señor, solo están tratando de ver por cuánto tiempo pueden aguantar la respiración. No hay nada más bonito que el cantar pentecostal chapado a la antigua, con la gloria de Dios en la reunión. Eso es verdadero gozo a mi corazón. Y estuve tan contento de refrescarme en la presencia de ese buen cantar esta noche. Que el Señor les bendiga y continúen así. Párrafo 4. Anoche pensé que los había ahogado un poquito, al ser un poco extenso y nuestro programa se alargó. Me encontré con el presidente ahorita, un hermano, y él dijo, no, hermano Branham, eso estuvo bien. Nosotros no cerramos nuestra iglesia sino hasta las 10. Tal vez él no debería haberme dicho eso, pero trataré de darme prisa para terminar esta noche, siendo una noche evangelística y mañana en la noche
entramos directo a la predicación y a orar por los enfermos nuevamente. Ahora, en esta noche deseo hablar de un texto de la Escritura y a mí sencillamente me encanta leer la palabra. ¿No aman ustedes la palabra? ¿Cuántos lectores de la Biblia hay aquí? Levanten las manos, bien alto. ¡Oh, qué bueno! 5. Y venir cuando él, generalmente, antes de venir para esa unción, para la línea de oración, yo tengo que permanecer encerrado, ayunando y orando. Pero cuando uno no tiene que hacer eso, sino que solo viene para predicar, uno se siente diferente. Ustedes saben, es el mismo espíritu, pero una operación distinta. Y ahora, a mí me encanta leer la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios, y Dios es tan bueno como lo es su palabra. Y ahora, deseo leer del libro de Salmos, el Salmo 63. Y quiero leer los primeros 3 versículos. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Me gusta el segundo versículo en realidad. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Pero en esta noche el tema sería en el versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Amén. Párrafo 6. Y como por 20 o 30 minutos deseo hablar sobre el tema de vida. La vida es lo que nos controla. Nosotros somos conocidos por la vida que vivimos. Y se ha dicho que la vida suya habla tan alto que yo no puedo oír su testimonio. Así que, por lo tanto, vivir un sermón sería mucho mejor que predicar uno. La vida que usted vive muestra el carácter que usted tiene, ya que su vida siempre forma su carácter. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. De modo que no importa lo que digamos o cuánto testifiquemos, si nuestras vidas no cuadran con ese testimonio, entonces al dar ese testimonio somos un estorbo al reino de Dios, porque la gente sabe lo que somos. Párrafo 7. Y a menudo yo he pensado en un servicio fúnebre, al oír a un hombre predicar el funeral de cierta persona que había vivido impíamente y que nunca había hecho nada bueno, y sin embargo predican como si ellos eran una gran persona que se había ido directo al cielo. Ahora, no importa lo que usted dijera, la gente ya tiene su mente decidida por la vida que esa persona ha dejado atrás. Y me gusta pensar lo de Longfellow, aquí cuando él dijo, al partir, dejamos detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Ese es el salmo de vida. Oh, yo pienso que es hermoso. Ahora, entonces la iglesia cristiana debería tener verdadero carácter. Y si la vida de Cristo está en la iglesia de Cristo, entonces tiene que tener el carácter de Cristo. Producirá la vida de Cristo. Eso sencillamente no es más que, como decimos en el sur, sentido común. Si la vida del Espíritu de Cristo está en la iglesia, esta tiene que producir esa vida, por cuanto la vida que está dentro de usted forma su carácter. ¿Y qué tipo de personas deberíamos de ser nosotros, quienes hemos prometido solemnemente que serviríamos al Señor Jesús mientras que vivamos y hemos sido bautizados en su muerte, sepultura y resurrección? Y hemos puesto nuestros nombres en las nóminas de la iglesia. Ocupamos un lugar en la escuela dominical y luego salimos y vivimos algo distinto. O es más, sirve mejor de estorbo a la causa de Cristo que todas las licorerías que tenemos en América.
Que Dios conceda el día en que los hombres vivan exactamente lo que son, y uno los puede conocer siempre por su naturaleza, su hechura. Ahora, ustedes no pueden hacer que una paloma y un cuervo estén de acuerdo, aunque ambos eran aves y se posaban en la misma percha en el arca. Ambos son aves, ambos tienen alas, pero cuando el cuervo fue soltado, él estuvo satisfecho comiendo los cuerpos muertos que estaban flotando de lugar en lugar, y él jamás volvió de nuevo al arca. Pero cuando la paloma salió, ella no pudo hallar descanso para las plantas de sus pies, así que tuvo que regresar. ¿Ven? La paloma no puede comer junto con el cuervo, y el cuervo es un hipócrita. Él puede comer su propia comida e ir y comer con la paloma también, pero la paloma no puede comer comida de palomas y al mismo tiempo ir y comer comida de cuervos. Y así son los hipócritas. Ellos pueden ir a la iglesia y gozarse con los demás y luego salir al mundo y comer otra vez. Pero un cristiano genuino únicamente puede comer el alimento de Dios. Amén. Párrafo 10. ¿Por qué no puede la paloma comer carroña y cosas de la tierra y cadáveres? Porque esa es la hechura de la paloma. La paloma es el ave que no tiene hiel. Si esa paloma comiera de un cadáver, esa paloma moriría inmediatamente, porque no tiene hiel. Sencillamente no puede digerir esa cosa. Y un hombre o mujer que alguna vez ha nacido del Espíritu de Dios, sencillamente no puede comer las cosas del mundo y tolerar el pecado, por cuanto ellos no tienen más hiel. Ellos son hechos diferentes. Y nosotros siempre somos conocidos por la vida que vivimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Vida. Servicio realizado en Everrange, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje, Vida. Párrafo 11. Hace algún tiempo allá en el sur, cuando había la esclavitud, tomaban seres humanos y los vendían como vender un automóvil. Y allá ellos tenían lotes, como los que tendrían hoy día de carros usados. Comerciantes venían y compraban esclavos. Quizás esta plantación tenía 100 esclavos. Y ciertos comerciantes pasaban por ahí y decían, me llevaré a aquel hombre grande. Y por acá él tenía una mujer bien grande. Tal vez no era su esposa y los cruzaban para hacer esclavos más grandes. Y ellos iban mirando y los compraban, así como ustedes comprarían un animal. Y un día un cierto comprador pasó por una plantación y dijo, ¿cuántos esclavos tiene usted? Y él dijo, un gran número. ¿Tiene alguno en venta? Dijo, mírelos y póngales precio. Y él miró, párrafo 12. Y por supuesto, los esclavos fueron traídos acá desde África por los Boers. Y ellos fueron vendidos a la gente del sur como esclavos. Y ellos estaban tristes. Ellos ya nunca regresarían a casa otra vez. Tendrían que morir lejos de su propia tierra. Ya nunca más verían a su padre ni a su madre. Algunas veces sus hijos o sus esposas, hermanos o hermanas, ellos ya no los verían más. Así que ellos estaban muy tristes. Ellos estaban en una tierra extraña, entre gente extraña. Y los blancos, los propietarios, los azotaban a veces para hacerlos trabajar. Igual que azotaban al caballo, y ellos tenían que empujarlos de acá para allá para que lo hicieran. Párrafo 13. Pero en esta cierta plantación donde estaba este comprador, él se fijó en un individuo allí al que no tenía que empujarlo.
tenía su pecho erguido, su frente en alto. Él estaba siempre haciendo su trabajo, no tenía que regañarlo ni que decirle nada. Entonces, ese comprador le dijo al dueño de los esclavos, al hombre de la plantación, él dijo, yo quiero comprar a aquel esclavo. Oh, dijo, él no está en venta. Él dijo, usted es el jefe de los demás. Él está tan distinto. Él es tan distinto. Dijo, no, él solo es un esclavo. Bueno, dijo, quizás usted lo alimenta a él mejor que a los demás. Dijo, no, él come afuera en la cocina con el resto de los esclavos. Él dijo, pues, ¿qué lo hace tan distinto a los demás? Él dijo, yo mismo me hacía esa pregunta hasta que averigüé la verdad. Él dijo, ese muchacho es hijo del rey de toda la tribu. Su padre es el rey de todos ellos. Y aunque él es un forastero alejado de casa, él todavía sabe que es hijo de un rey. Y él se conduce de esa manera. Párrafo 14. Oh, ¿qué deberíamos ser nosotros como hijos e hijas de Dios? ¿Cómo deberíamos comportarnos en este mundo presente de pecado y esclavitud? Nuestro carácter y nuestra conducta debería ser de lo más elevado para mantener el movimiento, la moral de los demás. Pues somos forasteros y somos peregrinos y extranjeros. Pero nuestro padre es el rey. Oh, él es rico en casas y tierra. Él tiene las riquezas del mundo en su mano. Oh, yo estoy muy contento de ser un hijo de ese rey. Párrafo 15. Ahora, cuando al principio leí esta escritura aquí, pensé, ¿de qué debe estar hablando el profeta? Él dijo, tu misericordia es mejor para mí que la vida. Ahora, yo no puedo pensar en nada mejor que la vida. Y únicamente hay un tipo de vida externa. Y esa viene de Dios. Y Dios no tuvo comienzo. Así que Él no tiene fin. Ese gran espíritu, nosotros lo llamaríamos los colores del arco iris, que es la mejor manera en que yo pudiera ilustrarlo. Uno era el espíritu de amor, el otro el espíritu de justicia, y así sucesivamente los siete espíritus de Dios que componen a Dios. Y cualquier cosa tomaremos, por ejemplo, la palabra amor. Hay dos palabras distintas. Nosotros llamamos amor como el que tenemos por nuestra esposa. Eso es, en el griego se llama filio. Y el amor que uno tiene por Dios es ágape. Párrafo 16. Ahora, el amor filio como el que usted tiene por su esposa es un amor pervertido. Luego de esa clase de amor, se pervierte nuevamente a concupiscencia y así sucesivamente. Y todo ese tipo de cosas deben tener un fin para así volver a aquello que no tuvo principio ni fin. Ahora bien, ágape vino todo el trayecto desde lo más alto hasta lo más bajo, para así redimir a su criatura y traerlo de nuevo a sí mismo. Oh, con razón, la gente ni siquiera puede expresarlo. Uno dijo, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran pergamino, y cada tallo un pincel, y cada hombre un escritor, no bastaría para escribir el gran amor de Dios. Ni el pergamino podría contenerlo todo, aunque fuera extendido de cielo a cielo. Y nadie sabrá jamás lo que significó el amor ágape al bajar y descender al abismo más bajo del infierno para traer a la criatura caída de una criatura de tiempo a una criatura de eternidad. Nosotros no podríamos expresar eso.
pero yo estaba meditando en lo que él dijo: tu misericordia es mejor que la vida. ¿Qué pudiera ser mejor que la vida? Todo lo demás tiene un fin, pero la vida no tiene fin. Así que, ¿qué pudiera ser más valioso que la vida? Entonces, saqué esta especie de concepto de lo que David estaba hablando. Y él debió haber estado hablando acerca de una clase diferente de vida. Párrafo 17. Ahora, la vida tiene muchas interpretaciones y notamos que a veces la vida tiene una interpretación como esta. ¿Realmente la estamos pasando bien? Eso no es vida. Alguien dijo, haciendo mucho holgorio y diciendo que eso es vida. Hace algunos meses yo estaba en una gran ciudad y estaba llevando a cabo una reunión y esa noche era en otra nación, Canadá. Y esa noche una cierta organización de América, ellos estaban teniendo su convención allá. Y yo me fijé mientras salía de ese hotel gigantesco. Había mucha gente que venía y estaban entrando los americanos y estaban bebiendo, y mujeres y hombres, todos iguales. Después de mi servicio había terminado esa noche. Me subí al ascensor y empecé a subir y las botellas de whisky estaban por todas partes. Y yo le dije al muchacho del ascensor, dije, parece como que alguien seguramente ha estado bebiendo. Él dijo, seguro. Y él se detuvo como en el octavo o décimo piso para dejarme. Cuando salí, yo estaba en el ascensor solo con el muchacho. Y cuando salí, escuché algo por el pasillo. Y mientras salía de un lugarcito donde habíamos salido del ascensor, miré por el pasillo y nunca había escuchado tal ruido, todas las palabras tan vulgares que oí, y me detuve solo un momento. Párrafo 18. Oh, esto es sorprendente. Dos mujercitas como de, oh, pasando los 20 o entrando a los 30, solo con su ropa interior puesta, ambas mujeres casadas con anillos matrimoniales y tenían una botella grande de whisky y se estaban pasando la una a la otra y levantándose la ropa interior y gritando. ¿Y saben qué? Quizás su esposo estaba ya en casa cuidando al bebé mientras que ellas estaban divirtiéndose sanamente. Es pecado. Y viceversa, alguna mujer en casa cuidando al bebé mientras que su esposo estaba allí con ella, divirtiéndose sanamente. Eso es pecado fétido, impío e inmundo, y su paga es muerte, separación de Dios para siempre. Y ahí venían ellas por el pasillo y un hombre agarrándolas, jalándolas para un lado y el otro, y los hombres saliendo de sus habitaciones. Yo retrocedí y observé solo un momento con mi Biblia, y finalmente cuando ellas se desprendieron del último hombre, él estaba boca abajo en el suelo y tuvo que entrar a su habitación, gateando en manos y rodillas, y mientras entraban, alguien le estaba vaciando encima una botella de whisky. Párrafo 19. Oh, una escena tan impía. Y miré aquello y pensé, oh Dios, yo vi a esas dos mujercitas hermosas con solo su ropa interior puesta y ellas se detuvieron solo un poquito más arriba de mí y trataban de pasarse la botella de una a la otra, y una se agachó y se levantó su enagua y levantó su pie en el aire y dijo, chupi, esto es vida. Yo ya no pude soportar aquello, salí allí y le dije, hermana, usted está equivocada, esto es muerte. Así que la muerte
La vida tiene más de una interpretación. La Biblia dice, la que vive en placeres viviendo está muerta. Eso es lo que Dios dijo. Párrafo 20. Y ella miró allí y agarró esa botella. Yo dije, un momento, con esta misma Biblia en mi mano, ella me dio una mirada bien fuerte y dije, yo soy un predicador del evangelio y también soy americano, pero casi estoy avergonzado de mi país, de que ustedes hayan venido aquí y lo hayan representado de la manera en que están haciendo. Dije, debería darles vergüenza. Ellas soltaron la botella y se fueron por el pasillo tan rápido como podían ir. Ellas pensaban que estaban viviendo, pero estaban muertas en pecados y delitos. ¡Oh, qué condición! ¡Aleluya, hermanos! Dios le bendiga. Amén, amén, hermanas. Janet, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. Vida, servicio realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Dice, en Hamilton, Ohio, recientemente yo estaba teniendo una reunión y habían llegado a 7, 8, 10 mil personas y tuve que quedarme fuera de la ciudad. Estábamos comiendo en un restaurante. Dumcar. Las damas eran limpias y de buen parecer, mientras ellas venían y servían, y todo era de aspecto tan decente. Bueno, nosotros disfrutamos de eso. Llegó el domingo, y el domingo en la tarde yo iba a predicar. El doctor Baxter me permitió predicar, quien era el director de la campaña, y yo predicaría el domingo en la tarde. Luego esperaría hasta el domingo en la noche para el servicio de sanidad. Me dio hambre y pensé, creo que iré a comer algo, un emparedado, para no pasar hambre. Mientras salí por la puerta, el pequeño restaurante Dunkar, ellos habían cerrado y se habían ido para la iglesia. Y vi justo al otro lado un lugarcito típico al lado de la carretera, con emparedados y cosas. Me metí allí. Y cuando entré, había un policía con sus brazos alrededor de una mujer jugando con una máquina tragamonedas. Y las apuestas son ilegales en Ohio. Y un hombre de mi edad, el cual era quizás un hombre casado con un montón de hijos adultos, miré al otro extremo y había una jovencita adolescente sentada con un grupo de muchachos con chaqueta de motociclista y con la ropa así cayéndoles. Párrafo 22. Y Dios bendiga a ese hombre en aquel colegio la otra semana que hizo que ese montón de maleantes se corrigieran. Él dijo, ustedes usan ropas diferentes o se salen de esta escuela. Si más hombres tuvieran más espíritu americano y espinazo como ese, tendríamos mejores escuelas y menos delincuencia juvenil y apuñalamientos en las calles y demás. Y allí estaban ellos sentados, allí atrás, y la jovencita adolescente con la falda colgándole, y esos muchachos con sus brazos alrededor, sus caderas y demás. Y yo pensé, oh misericordia, déjenme salir de aquí. Y cuando me volteé para mirar, había una abuela anciana, que muy bien tendría 65 años, sino más, su piel estaba toda arrugada. Y ella tenía ese manicure en sus labios, o como les llamen a esa cosa de aspecto azul. Y la damita con su cabello cortado y todo encrespado, y con un par de esa ropita impía puesta, sentada con dos hombres. Era época de verano, y uno de ellos tenía puesto un abrigo largo del gobierno. Y ellos se excusaron y salieron. Yo pensé, Dios, ¿cómo puede soportar contemplar el pecado? Si me haría a mí un pecador salvado por gracia, sentirme así, ¿qué le haría a un Dios santo? Parecería como que tú destruirías la cosa entera. Párrafo 23. Y mientras miraba aquello, salí detrás de la puerta y empecé a salir, y una visión apareció ante mí. Yo vi el mundo, y alrededor del mundo como un vapor, y se veía rojo. Y de repente vi a través de la visión, al Señor Jesús, y los pecados pegaban contra Él y eran mis pecados, y pegaban de un lado y de otro, como en el parachoques del auto, y cada vez que yo hacía algo, eso le pegaba a Él,
Y él me miró con ojos cansados. Yo dije, oh Dios, ¿he causado yo eso? Miré y allí estaba mi libro abierto con mi nombre en la parte de arriba y toda clase de rayas oscuras en él. Y yo dije, Señor Jesús, perdóname. Y él tocó con su dedo en su costado y escribió en él, perdonado, y lo arrojó tras él. Y yo dije, oh Señor Dios, yo realmente no sé qué decir, yo te amo por eso. Él dijo, mira, yo te he perdonado tus pecados, pero tú lo quieres hacer pedazos a ella. Y yo vi a la mujer, salí de la visión, me acerqué a ella y le dije, ¿cómo está usted? Y ella dijo, ¿cómo está? Ella estaba bebiendo casi borracha. Y yo dije, ¿me puedo sentar? Ella dijo, gracias, pero ya tengo compañía. Dije, yo no lo decía de esa manera. Dije, ¿puedo hablarle solo un momento? Ella dijo, sí. Dije, yo estaba parado allí junto a esa puerta, queriendo saber por qué Dios no le mataba a usted. Y quería saber si mi pequeña Sara y Rebeca, cuando ellas sean muy unas mujeres y ellas serán criadas bajo tal cosa como esa. Y le dije acerca de la visión. Párrafo 24. Ella dijo, percibo que usted es ministro. Yo dije, lo soy. Dije, mi nombre es Branham. Ella dijo, oh, usted es el señor Branham de allá en la armería. Armería. Yo dije, sí, señora. Dije, siento mucho haber dicho eso o pensar eso en mi corazón. Y ella comenzó a llorar y luego me tomó de la mano. Ella dijo, predicador, voy a decirle algo. Yo fui criada en un hogar cristiano y mi padre era un predicador bautista. Y me contó acerca de su matrimonio con un muchacho que bebía y ella tenía dos hijas de entonces que eran casadas y tenían hijos. Todos ellos eran cristianos, pero ella tomó el camino equivocado y dijo, supongo que estoy perdida. Yo dije, no, mientras tenga vida, usted tiene esperanza, porque la sangre del Señor Jesús tiene cercado a este mundo. Y Dios no puede ver sus pecados, pero algún día cuando su vida pase más allá de ese círculo de sangre, entonces usted ya se habrá juzgado a usted misma. Y allí en el piso de ese lugarcito tuve el privilegio de guiar a esa alma preciosa al Señor Jesús. La envié de vuelta a casa regocijándose. Oh, la profundidad del amor de vida eterna que Dios desea darle a su pueblo. Fue una vida cambiada. Ella pensaba que estaba viviendo allá, pero estaba muriendo. Ahora ella está viviendo y vivirá por siempre porque ella tiene vida eterna, de muerte a vida. Párrafo 25. Ahora, algunas personas piensan que bebiendo y fumando y apostando y tratando de hacer las cosas que ellos hacen en Golgorio, ellos piensan que eso es vida, pero es muerte. Y a fin de cuentas, ¿qué les hace a ellos hacer eso? Aquí está la razón que ellos lo hacen. Es porque Dios hizo al ser humano para que tuviera sed. Ustedes fueron hechos para que ese propósito. Cada órgano de su cuerpo fue hecho con un propósito. Todo es con un propósito. Y Dios hizo al hombre para que tuviera sed, porque Él quería que éste tuviera sed por Él, pero el diablo lo ha pervertido. Y Él está tratando de hacerlo a usted pensar algo distinto y tratando de calmar esa sed bendita al llenarla con pecado. Él está dándole a usted muerte en vez de vida. Es una vida pervertida. No puede ser la vida correcta. Y el diablo está haciendo eso por cuanto Dios lo hizo a usted, para que tenga sed, pero sed de él. Esa pequeña llama en usted que lo hace, que quiere regocijarse, ir a la pista del baile y comportarse así, eso es pervertido. Esa cosa que lo hace a usted querer beber y actuar de la manera en que la gente lo hace, eso el diablo está tratando de tomar el pecado y calmar esa sed dada por Dios. Cuando Dios lo hizo a usted para que tuviera sed de él, y usted nunca podrá estar satisfecho hasta que Dios entre y satisfaga esa sed. Oh, ¿cómo se atreve usted a intentar calmar esa sed bendita en las cosas del mundo? Cuando Dios se la dio a usted para que tenga sed de él. Párrafo 26. Ahora espero no herir los sentimientos de nadie a menos que se lo merezca. Pero yo solo deseo hacerles recordar algunas cosas. ¿Qué le ha pasado a la iglesia últimamente?
La iglesia solía ser un pueblo separado. Yo no sabía a qué grupo le estaba hablando hasta que el hombre aquí me dijo que yo le estaba hablando a gente pentecostal. Ahora, regresemos un poquito. Ustedes saben, hace unos años era malo que las mujeres pentecostales se cortaban el cabello. Se cortaran el cabello. ¿Qué sucedió? Si era malo en aquel entonces, es malo hoy. Ahora, usted dice, pues mi pastor, bueno, usted necesita un pastor nuevo. La escritura dice, si una mujer se corta el cabello, ella deshonra su cabeza y si ella es deshonrosa, debería ser divorciada. Ustedes no me van a querer después de esto, pero voy a ser honesto, que en el día del juicio, no me quiero parar con ese grupo o debilucho que se avergonzó de decirles a ustedes. La predicación no es una fuente de ingresos, es una responsabilidad delante de Dios para decir la verdad. Párrafo 27. Y solía ser malo que las mujeres pentecostales usaran ese maquillaje. Manicure en la cara. Solía hacerlo. No me digan, yo lo recuerdo. Y ustedes metodistas libres, y ustedes de la iglesia misionera bautista y peregrinos de la santidad y nazareno, solía ser malo. ¿Qué sucedió? Como un hermano anciano, predicador metodista, amigo mío, llamado Kelly, él solía cantar un cántico. Dejamos caer las trancas, dejamos caer las trancas. Nos comprometimos con el pecado. Dejamos caer las trancas y las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron las cabras? Es porque dejamos caer las trancas. Ustedes están llamados a ser un pueblo diferente, un pueblo peculiar, un pueblo llamado fuera, un pueblo separado, un pueblo andando en pos de las cosas del espíritu y no de las cosas de la carne. O solíamos estar allí en la esquina con la guitarra y teníamos salvación. Y hoy estamos en una enorme catedral de medio millón o 2 millones de dólares con un gran montón de credos como esos formales fríos de los cuales solíamos hablar. La olla no le puede decir negra al sartén. Correcto. Párrafo 28. Y ustedes, mujeres pentecostales, no les permitan a sus hijas ponerse esa ropita vulgar y salir a la calle. Luego hablan de delincuencia juvenil. No solamente lo hacen ellas, pero mamá, usted lo hace también. O usted dice. Dice usted, yo no uso esos pantaloncitos cortos, creo que le llaman, y vestidos escotados por detrás, yo no las uso. Yo uso pantalones largos. La Biblia dice que una mujer que se ponga una ropa que pertenece al hombre es una abominación delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y hoy en día, ustedes ven a mujeres ir por la calle con esas falditas puestas que son tan apretadas y vestidas de manera tan provocativa y se llaman a sí mismas cristianas. No se comportan como la hija del rey del cielo. No se comportan de esa manera. Y mire, déjenme decirles algo, hermana. Yo solo estoy diciendo esto para su bien. Cuando llegue el día del juicio, usted va a dar cuenta por cometer adulterio. Dar cuenta por cometer adulterio. Párrafo 29. Usted pudiera ser tan pura como un lirio para su esposo o para su novio, pero cuando usted se pone ropa así y sale a la calle, si un pecador lo mira a usted y la codicia, la Biblia dice que él ha cometido adulterio con usted en su corazón. Y en el tribunal de juicio, usted va a dar cuenta por cometer adulterio, por cuanto usted se presentó delante de él de esa manera. Jesús dijo eso. ¿Quién es culpable, el pecador o usted? Usted. Él es un puerco y un cerdo por naturaleza. Él nunca ha sido convertido. Pero cuando él responda por cometer adulterio, ¿con quién lo cometió él? Quien sea, pecador o santo, que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Piénselo. O usted dice, hermano Branham, esa es la única clase de ropa que hacen. Todavía tienen máquinas de coser. No hay excusa para eso. Ustedes saben que eso es correcto. Hacer eso es comportarse como una hija del rey. Bueno, dice usted, las demás lo hacen, pero usted es diferente. Usted es una extranjera. Usted debiera conducirse como la hija del rey. Párrafo 30, por último. Y estas mujeres aquí pudieran decir, hermano Franklin, nosotros oímos que usted era un odiador de mujeres, así que ahora sabemos que sí lo es. Eso no es así. Yo soy uno que ama al Señor Jesús y soy responsable por su palabra. Así que, ¿por qué se mete usted con nosotras las mujeres?
Muy bien, ustedes hombres, esto es para ustedes. Cualquier hombre que le permita a su esposa fumar cigarrillos y usar pantalones cortos muestra de qué está hecho él. Él no es un hombre. Él no tiene ni una onza en él. Un hijo de Dios, la cabeza de la casa. Eso es correcto. Ahora, ustedes saben que eso es la verdad. Muestra de qué está hecho usted. El hombre no es medido por sus músculos. Eso es animal, bestial. El hombre es medido por el carácter. Y si usted es un hijo de Dios, usted es medido por su carácter. Usted está llamado a ser el gobernante de la casa y Dios lo hará a usted responsable por lo que ella haga. Pero ella es la diosa de América. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Vida, servicio realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Vida, predicado el 12 de mayo del año 1958. Párrafo 31. Y ustedes recuerdan que yo ya predije en 1933 que una mujer gobernaría esta nación antes del caos, por medio de la aniquilación. Vean su rostro en la moneda. Ella está en todo. Ella es una diosa. Ella es Hollywood. Lo ha hecho. La razón que eso sucede es porque ustedes se quedaron en casa el miércoles por la noche en vez de ir al servicio de oración para mirar alguna obra obscena de Amamos a Susy o algo así. Mostró lo que estaba en ustedes al principio. Y ustedes, mujeres, en vez de tener sus reuniones de oración en la mañana, la reunión de oración de las 10 de la mañana, ustedes se quedan en casa para mirar alguna cosa vulgar y chistes obscenos, como ese Arthur Godfrey o Elvis Presley, algún carroñero alimentándose del cadáver de su propia gente. Hay una sola diferencia entre Elvis Presley y Judas Iscariote. Judas obtuvo 30 piezas de plata y Elvis obtuvo $1,000,000 y una flota de Cadillac. Él es un traidor a Cristo. Y sin embargo, él se convierte casi en un dios para la adolescente, emocionándose en tal condición que las jovencitas entran allí y se quitan su ropa interior y se la arrojan a la plataforma para que él les ponga su autógrafo. Hablando del poder del diablo. 32. Vayan al África y vean si ese boogie o como le llaman, rock and roll, que se originó con los hotentotes del África, y ustedes están tratando de satisfacer ese anhelo y esa sed bendita y santa al meter esa basura en el lugar donde Dios quiere vivir y darles a ustedes libertad y santidad y felicidad. ¡Qué desgracia para el pueblo americano! Para ustedes, pueblo pentecostal y peregrinos de santidad y nazarenos, quienes profesan un llamamiento más alto que ese, debería darles vergüenza. Ustedes están muriendo y pudriéndose en su propia corrupción. Con razón no podemos tener un avivamiento en América. Con razón Dios no puede colocar sus dones en la iglesia. ¿Qué tiene Él para colocarlos? ¿Creen ustedes que él colocaría los dones en una cosa como esa? Él sencillamente no podría hacerlo. Espero que entiendan lo que quiero decirles. Es tiempo para una limpieza en la casa de Dios, desde el púlpito hasta el conserje. Un avivamiento chapado a la antigua, enviado por Dios al estilo de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia, regresando a la iglesia. Regresando para ser hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. ¿No se dan ustedes cuenta que ese espíritu inmundo del diablo entra en ustedes y los hace comportarse de esa manera? Hace algún tiempo yo iba cruzando América y llevaba conmigo unos libros en un camión.
Yo contraté a un pecador para que lo manejara, pues no pude encontrar a más nadie. Cuando llegamos al lugar, tremendo lugar de gente pentecostal, y este impío se bajó del vehículo y estaba descargando los libros y cosas, y él estaba fumando un cigarrillo. Y uno de los grandes oficiales se acercó a mí y me dijo: hermano Branham, estoy sorprendido de usted. Le dije: ¿qué sucede? Él dijo: ese hombre que descargó su camión está fumando un cigarrillo. Nosotros, la gente de la santidad, no creemos en fumar cigarrillos. Yo dije: yo tampoco. Él dijo: pero nuestro pueblo, esto será una piedra de tropiezo en su camino. Yo dije: yo no pude conseguir a nadie que manejara ese carro. Yo tenía dos camiones, tuve que manejar uno yo mismo y pedirle que él manejara el otro. En unos minutos lo voy a despedir, él sabe eso. Él dijo: bueno, no haga eso otra vez. Dijo: porque nuestro pueblo es pueblo de la santidad. Yo dije: siento mucho haberlo hecho, Señor. Si yo hubiera conseguido a alguien más, yo no lo hubiera hecho. Nos dimos la vuelta y caminamos hasta el lugar donde habían varios miles de personas reunidas. Y él dijo: aquí está mi esposa. Yo quiero que usted la conozca, hermano Branham. Y yo miré. Ella dijo: ella será su pianista esta tarde. Y no como un chiste. Esto no es lugar para chiste. Ese es el problema de hoy. Tenemos demasiado evangelismo de Hollywood y no suficiente de esa convicción chapada a la antigua del evangelio. Y esa mujer estaba parada allí con un vestido tan apretado que parecía que la piel estaba por fuera. Y ella tenía unos zarcillos enormes y esa cosa en toda la boca. Y eso azul detrás de sus ojos y cabello bien cortito. Y estaba todo rizado, que parecía un gusano velloso. Y ella dijo: mire, ella dijo: ¿cómo está usted, doctor Branham? Yo dije: ¿cómo está? Dije: yo quiero preguntarle algo a usted, señor. Dijo: sí, hermano Branham. Yo dije: ¿es su esposa una santa? Dijo: seguro. Yo dije: no quiero herir sus sentimientos, pero ella luce como un espanto para mí, por la manera como ella está parada allí, así. Y ellas tienen ese maquillaje. Escuche, señora, permítame decirle algo como su hermano. No hubo ninguna mujer en la Biblia que se pintara su cara. Así que ustedes ya ven lo que Dios piensa de las mujeres de cara pintada. Carne para perros. Eso es carne para perros, para Dios. ¿Por qué lo hacen ellas? No para encontrarse con Dios. Ese no es un chiste. Saquen eso de sus mentes. ¿Para qué hace eso una mujer? ¿Para qué? Para aparecer delante de los hombres. Esa es la misma cosa que hace Jezabel. A ella le gusta oír a los muchachos hacer güey. El hermano imita a un lobo silbar. Ese llamado de perro sabueso o llamado de lobo. Eso es correcto. Es porque el pastor ha dejado caer la guardia. Y ustedes no quieren a un ministro chapado a la antigua guiado por Dios. Ustedes tienen a un hombrecito al estilo de Hollywood, al cual le gusta tocar un tambor y saltar y brincar y gritar aleluya. El diablo puede hacer lo mismo. La santidad conviene al Señor. Y si ustedes aman al mundo o a las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿ven ustedes lo que están haciendo? El espíritu errado se ha metido entre ustedes y los está haciendo que traten de satisfacer esa sed santa y bendita que Dios les dio para que lo adoren a Él. Ustedes están tratando de satisfacerla con televisión, radio, con todas las cosas lujosas del mundo y con maquillajes y cosas raras. Yo creo que ustedes deberían lucir limpias.
Yo no creo que ustedes deberían tener ropa sucia puesta. Yo pienso que ustedes deberían lucir lo mejor, pero sean decentes, limpias, de aspecto honroso. Postradas allá en el patio de atrás de la casa o con la cortadora de la grama y pasan los hombres y ustedes con esa ropita con la cual ni siquiera debería pararse delante de su esposo. Y hombres vienen y permiten semejantes cosas y luego son diáconos en la iglesia. Debería darles vergüenza. Con razón estamos perdidos. Escuchen, no se preocupen. No es el petirrojo que picotea la manzana que la daña, es el gusano en el corazón. Nuestra propia podredumbre es lo que nos está matando. Necesitamos del Señor Dios. Si ustedes quieren actuar como hijos de Dios, Él protegerá a los suyos. Ustedes saben que esa es la verdad. Ahora, esa sed bendita, ¿qué la hizo venir? Dios lo hizo a usted de esa manera. Y el diablo se da la vuelta y dice, esto es vida, esto es vida. Pero ustedes están recibiendo muerte todo el tiempo. Ustedes no saben lo que es el placer hasta que verdaderamente saquen esas raíces carnales de su corazón y pongan a Dios allí, donde ustedes pueden tener compañerismo, adorar a Dios y regocijarse y cantar en el Espíritu y lavar sus pies como una verdadera dama o caballeros, teniendo la casa bajo control de sus hijos, todos obedientes. Párrafo 38. Hace unos días, allá en Ohio, en una corte dijeron que todos los niños tenían que ser enviados a la universidad. Ellos no quieren analfabetismo en Ohio. La gente de religión Amish no envía a sus hijos a estas escuelas secundarias modernas. Y ellos nunca han tenido en el registro de toda la historia de los Amish un solo caso de delincuencia juvenil. Ellos quizás se visten diferentes y actúan diferentes. Y son peculiares y actúan, pero ellos no han tenido ninguna delincuencia juvenil, ni un solo caso en los registros de América. Ellos no los envían a esa clase de lugares. Y ellos aprobaron una ley que ellos tendrían que ir a sus propias escuelas secundarias y universidades. Y convocaron al padre y a la madre porque ellos no enviaban a su hijo. Y el juez dijo, o ustedes los envían o servirán 2 años en prisión. Yo estaba en Middleton, Ohio, cuando eso sucedió. Y el padre dijo, yo me niego a hacerlo, señor, no para ser distinto, sino porque yo vine a América pensando que aquí había libertad de religión. Ya no tenemos democracia, libertad de religión. Él dijo, oh, ¿usted se atiene a nuestras leyes o usted pagará la pena como los demás? Él dijo, yo me niego a enviarlos. Dijo, yo lo sentencio a usted y a la madre a 2 años en la penitenciaría. Párrafo 39. La última flor de la democracia se marchitó en la sala de esa corte. El padre se levantó y dijo, muy bien. Yo lo pasaré para salvar a mi hijo. Yo no quiero nada de su rock and roll y su tontería. Y cuando él comenzó a salir, el juez injusto trató de justificarse diciendo que recuerde que la escritura dice, dad a César lo que es de César. Y él se volteó y dijo, ¿y a Dios? Pero floreció otra vez a los pocos minutos. Toda su magistratura dejó el empleo y renunciaron de allí en adelante. Dios sea bendecido por unos cuantos verdaderos americanos sobresalientes que aún están allí. ¿Qué debería hacer la iglesia? Fijar su posición y pararse allí sin moverse. Párrafo 40. ¿Para qué está en usted esa sed? Para adorar a Dios. Oh, David, él escribió los salmos, la profecía. Él era un hombre del campo. Él amaba el campo.
Oh, qué maravilloso es amar el campo. ¿Cómo recuerdo yo los arroyos de la montaña e ir a cazar allí? No para matar el animal, sino para estar a solas con Dios, para verlo a Él moviéndose en sus arbustos y oírlo a Él en el bramido del alce, del lobo, y en los osos y en distintos ruidos, en toda la naturaleza, los pájaros, en todo. Dios está en todas partes. Un día parado en las montañas Rocky, yo estaba bien alto. Yo estaba cazando allá con un ranchero y yo no había nadie dentro de, supongo, 50 millas o 40 millas de nosotros. El lugar más cercano era allá atrás de los picos Corral, a muchas millas. Y yo trabajé allí de vaquero en muchas ocasiones, arreando el ganado y trabajando. Así que nosotros conocíamos todo acerca de la región. Yo voy allí a cazar, así que era temprano y el alce aún no había bajado mientras estábamos cazando, porque ellos estaban bien arriba. La nieve no había caído. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Vida. Servicio realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 41 al 50. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que tiene una falla o con su audio o en su internet. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Vida, servicio realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Mientras se arregla, hermana Janet, voy a continuar en los párrafos 41. Dice, y yo, él dijo, mira, Billy, yo voy a tomar la pendiente norte de la montaña, y tú toma la sur, la pendiente este, y nos encontraremos como en 3 días. Y si llegas a cazar un toro grande, cuálgalo, y lo mataremos en los caballos de carga cuando vayamos de salida. Y yo dije, de acuerdo, Jeff. Y salimos para encontrarnos un cierto día. Yo llevaba el segundo día y estaba bien arriba, debido a unos buenos rastros de alce. Y ellos todavía estaban muy arriba, y tarde en el otoño vienen las tormentas y la lluvia, y luego la nieve y el sol sale y lo seca todo, o sea, la tormenta. Y vino una gran repentina ráfaga de viento que vino descendiendo con la tormenta y la lluvia, y yo me metí detrás de un árbol, y estuve parado detrás del árbol solo un momento, y la tormenta pasó de largo. Y, oh, sí que sopló. Y había habido un árbol caído allí. Y después que pasó la tormenta, hizo frío mientras que estuvo lloviendo. Y había trozo de hielo colgando por todos los siempre verdes. Ustedes saben cómo se pone. Y en ese momento el gran sol comenzó a ocultarse en las hendiduras en el oeste. Y un gran parecía el ojo de Dios que estaba mirando y un arco iris se formó sobre el valle. Y yo dije, oh Dios, es bueno estar aquí. En ese momento oí al alce macho bramar y la manada le contestó,
pues la manada se había separado durante la tormenta. Mi madre es medio india, habiendo salido de las reservas. A ver, confirme, mi hermana Janet, si ya tiene su audio. Confirme. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, ahora sí le escuchamos. Ya. Prosiga en los párrafos 42. Ya, hermano. Dice, y entonces, eso empezó a llamar el abismo. David dijo, llamando al abismo. El viejo lobo gris aulló y su compañera le contestó abajo en el valle. Oh, hermanos, algo impactó mi espíritu y grité. Yo estaba tan contento que dije, Dios, es tan bueno estar aquí. Continuamos con la lectura. Párrafo 42. Estábamos en el párrafo 42. A ver, confirme, hermana Janet. Un ratito. Ay. Yo leo aquí, yo pongo aquí. Párrafo 42. Entonces, eso empezó a llamar el abismo. David dijo, llamando el abismo. El viejo lobo gris aulló y su compañera le contestó abajo en el valle. Oh, hermanos, algo impactó mi espíritu y grité. Yo estaba tan contento que dije, Dios, es tan bueno estar aquí. Puse mi rifle en el suelo, corrí alrededor del árbol una y otra vez, gritando tan fuerte como podía, moviendo mis manos. Si alguien hubiera llegado al bosque, hubiera pensado que allí había un maníaco. A mí no me importaba. Yo estaba adorando al Señor, sencillamente disfrutando de un momento glorioso. Al poco rato noté una ardilla de pino, un animalito como este largo, la cosa más revoltosa en el bosque. Saltó sobre un tronco seco y comenzó a hacer ruido. Chatara, un golpecito rápido y repetido con los dientes, como que iba a cortarlo a uno en pedazo. Yo dije, no te emociones tanto, pequeñita. Yo no te haré daño. ¿Te asusté? Yo estoy adorando a Dios que te creó. Mira esto, y di vuelta y vuelta y vuelta alrededor del árbol otra vez. Y dije, tú deberías hacer eso. Y noté al animalito y sus ojos sobresalían casi en su mejilla. No me estaba observando a mí, sino que levantó su cabecita y miraba alrededor así. Y la tormenta había forzado a una enorme águila a bajar allí. A eso era que le tenía miedo. Párrafo 43. La enorme águila saltó en la rama y pensé, ahora Dios, ¿por qué me detuviste de gritar? Ahora, ¿por qué te pusiste tú a esa águila delante de mí? ¿Por qué? Yo estoy aquí adorándote a ti. Yo sé que tú estás en todas partes, pero ¿estarías tú en esa águila? Y resultó que observé a esa águila. Ella no me tenía miedo. Y yo dije, ¿me tienes miedo? Y esos grandes ojos
como de vidrio. Me miraron. Ella no me tenía miedo. Yo dije, oh, yo veo a Dios en esa águila. Dije, porque ella no tiene miedo. Dios no tiene miedo. Usted tiene temor. Si yo acepto mi sanidad, no puedo aguantar. Si yo recibo a Cristo en mi corazón, temo de que alguien se ría de mí. Mire usted, aún no está en condiciones. Usted todavía no ha muerto lo suficiente. Párrafo 44. Así que esta águila no estaba asustada. Yo pensé, ¿por qué es que tú no estás asustada? Yo noté que ella palpaba sus alas. Ustedes saben cómo ellas flotan sus alas, sus plumas. Pensé, oh, eso es, ya entiendo. Dios te ha dado dos alas. Y si Dios le dio a esa águila dos alas y ella sabía que podía estar lejos entre los árboles antes que yo pudiera levantar el rifle, si ella podía confiar en sus alas de esa manera, ¿qué debería hacer una iglesia que está llena con el Espíritu Santo? Mientras que usted puede sentirlo a él alrededor suyo y saber que él estaba allí. ¿De qué tiene usted temor? ¿Tiene usted temor de que su jefe le diga cómo sanaste? O no tenga miedo de decir, el Señor Dios me sanó. No tema, no, y note que ella, párrafo 45. Yo dije, ¿sabes que yo puedo dispararte? Y agarré mi rifle. Ella observó, me miró nuevamente. Noté que no me tenía miedo, pero era que ya se estaba cansando de esa ardillita que estaba allí. Chatara, 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 chatara. Simplemente armando un alboroto. Así que se cansó y se hastió de ella y pegó un enorme salto. Y con dos movimientos de alas, ella estaba ya lejos de los árboles. Y entonces yo lloré. Ella simplemente tomó sus grandes alas y las extendió así. No batió más sus alas. Ella sabía cómo fijar sus alas. Y cada vez que soplaba el viento, ella subía con él hasta que no era más que una puntita. Yo me quedé parado allí observando y las lágrimas bajaron por mi mejilla y dije, oh Dios, eso fue que tú quisiste que me detuviera aquí y enviaste la tormenta. Esa es la idea. Es solo saber cómo fijar uno las alas en el poder de Dios, las alas de fe. Y cuando entra el Espíritu Santo, viene, déjese llevar y siga así, aleja de todo ese ruido de las ardillas que dicen que el día de los milagros han pasado, que no hay tal cosa como sanidad divina. Pase por encima de todo eso. Dios quiere llenar ese corazón. Párrafo 46. David dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Escuchen atentamente, estoy terminando. David estaba en las montañas y siendo un leñador o cazador, él conocía acerca del venado. Yo los he visto muchas veces allá en Luisiana. Ellos los cazan como con perros. Allá en África hay un perro salvaje. Eso es muy extraño. Cualquier cazador de venados de aquí sabe que si usted quiere a un venado, si lo deja herido y si él puede llegar al agua, usted lo ha perdido. Mientras que él pueda encontrar agua, él puede vivir. Pero, si los perros hieren al animalito, ustedes ven a esos venados parados y los perros tienen el truco de lobo, cualquiera de los dos, y él se desliza muy lentamente. Ahora, técnicamente, él tiene dos colmillos fuertes aquí dentro de su boca
y él agarra al venado justo detrás de las orejas por donde cruza la vena yugular. Él le clava esos dientes, el coyote, el lobo, el perro salvaje. Y cuando él lo hace, él se echa. Cuando él hace eso, yo he visto cuando le cortan el pescuezo a las reses, los coyotes, y él es muy engañoso. Uno no sabe por dónde viene y él se lanza al venado. Luego le da la vuelta con su peso y le corta la vena yugular. Y el venadito da unos pasos hasta allí. Luego él es cubierto por los perros y coyotes que se lo comen, arrancándole el pellejo, la carne de sus huesos. Párrafo 47. ¿Cuán cierto es eso en esta noche de muchos cristianos inocentes y ustedes jovencitas, con todo esto de Elvis Presley, el rock and roll y Pat Boone y Arthur Gundry, y se echan esas esos coloretes en la cara para hacer que los muchachos le den ese, son los lobos, eso es lo que son, correcto, para que le den ese silbido? Ustedes se visten con ropitas así y muestran ese cuerpecito de ustedes. Oh, queridas, yo tengo dos niñitas en casa también. Hija, Dios tenga misericordia. Ustedes no se dan cuenta, queridas, que esa es la trampa del diablo. No se vistan nunca de tal manera que un hombre las mire a ustedes así. Manténgase para su querido esposo que vendrá algún día. Dios se los dará a ustedes. Y allí están los lobos del infierno y las persiguen y usted lo están animando. Y un día la vena yugular será cortada. Usted estará perdida entonces. Usted tropezará un par de veces y estará perdida, inocente. Oh, solo un poquito de rock and roll no perjudicará en nada. Y he notado que nuestros incas lo están enseñando. ¿Qué significa la C? ¿Es para cristianos o condenación? Es una desgracia. Ella está perdida. La nación entera está contaminada. Está podrida hasta la médula. Y es porque la iglesia ha dejado caer la guardia. Debería haber una norma. Párrafo 48. El venado, el perro, tiene otra técnica para atacar al venado. Si no lo agarra por las orejas, lo agarra por el costado. Las patas traseras del venado son más pesadas que las patas delanteras. Y si él lo puede agarrar por los flancos con esos dientes y darle un buen mordisco, el venado, si él no es un venado inteligente, el perro en la mitad de él o el lobo arrojará al venado al suelo. Si no lo agarra por esa parte, lo agarrará por el costado. Pero si el venado es muy inteligente, él salta rápidamente. Él no puede saltar lentamente. Tiene que saltar rápido. Y si el venadito voltea de lado rápidamente, el perro le arranca todo un bocado. Pero si el venado es rápido y veloz, él escapará. Escuche, querida hermana, si usted está al borde de eso y el diablo la ha arrastrado, salte rápidamente, no espere hasta el próximo avivamiento, salte ahora. Si usted ha tenido su primera cita de rock and roll, no vaya otra vez, salte lejos de eso lo más rápido que pueda. Si usted ha estado vistiéndose como no debería, vista decentemente, actúe como una dama, como una cristiana. Los sabuesos del infierno están galopando en pos de usted. Párrafo 49. Entonces, cuando es atrapado, el animalito corre. Cuando es atrapado, el animalito correrá lo más rápido que pueda. La sangre saliendo rápido. Vean bien, él tiene que encontrar agua. Ellos vienen tras él. Él debe encontrar agua. Si él no encuentra agua, está perdido. Dejen que encuentre agua y él vivirá. Pero él debe llegar al agua rápidamente. Y si él puede pasar por encima de un arroyo, ustedes, cazadores,
saben a lo que me refiero. Él deberá, beberá un trago y correrá por la colina. Eso lo refresca. Él baja y toma agua una y otra vez, dejando los lobos y también al cazador en una y otra senda. Y así da vuelta al río y puede vivir. Párrafo 50. Pero piensa en David cuando él dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene mi alma sed de ti, oh Dios. Si ese venado no llega al agua, él está muerto. Y si usted no puede llegar a Cristo, no a la iglesia, el diablo trata de poner una cosa falsa en usted. Allí trata de satisfacer esa gran sed en usted diciendo, si yo me uní a la iglesia, eso es casi tan malo como hacer otra cosa. Él trata de, oh, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal, yo soy católico, yo soy bautista. Eso no significa nada para Dios. Usted puede ser miembro de cualquier iglesia e irse al infierno como un ave a su nido. Jesús dijo, a menos que el hombre nazca de nuevo, de ninguna manera entrará. Bueno, yo pago mis diezmos, yo hago esto. Eso está bien, querido hermano. Bueno, déjeme decirle, nuestra iglesia tiene la ofrenda misionera más grande del país. Eso está muy bien. Nosotros tenemos la iglesia más hermosa que hay en la ciudad, con más miembros. Eso está bien, pero eso no tiene nada que ver con la salvación, nada en lo absoluto. Dios ni siquiera reconoce eso, a menos que un hombre nazca de nuevo. El espíritu y del agua de ninguna manera entrará. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje, Vida. Servicio realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 59. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje, Vida. Del año 5805-12, párrafo 51. Algo intelectual no servirá. Tiene que bajar aquí a un nacimiento. Únese a la iglesia tanto como usted quiera. Hay iglesias buenas y santas, pero eso todavía no tiene nada que ver con el asunto. Sea que se bautice con el rostro hacia adelante, hacia atrás, sea derramado, rociado. No, usted simplemente desciende como un pecador seco y sube como uno mojado. No le hace ningún bien a usted, sino contaminarlo. Usted es dos veces más hijo del infierno que lo que era cuando comenzó. La persona más miserable del mundo es alguien que trata de personificar el cristianismo. Miserable. Vivir para Cristo es un gozo. Es con las alas que uno va por encima. Oh, si no puedo encontrarlo, moriré. Usted lo encontrará. Si usted tiene sed de Dios de esa manera, usted lo encontrará. Oh, mi alma te anhela en tierra árida y sedienta donde no hay agua. Deseo ver tu poder como lo he visto en tu santuario. ¿Está su alma sedienta de esa manera en esta noche? Señor Jesús, ven a nosotros, bendícenos. Haz por nosotros como tú lo hiciste por ellos en los días primitivos. Saca el mundo de mí y permíteme adorarte. ¿Está su alma sediente de esa manera? Rápidamente, abra un manantial que brotará dentro de usted. Usted vivirá. Párrafo 52. Hermano Branham, usted dice, yo soy tan bueno como los demás y yo no tengo que hacer estas cosas. Usted está muriendo y no lo sabe. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti. Oh Dios, debe encontrar agua o muere. Usted debe encontrar a Dios o muere. Yo debo verte, Señor, o pereceré. Oh, cómo lo necesitamos a Él en esta noche, en un avivamiento enviado por Dios chapado a la antigua, donde hombres y mujeres realmente se enmiendan con Dios. Oremos.
Párrafo 53. Amado Dios, este pequeño mensaje de salvación entrecortado aquí esta noche, pero yo espero que no regrese vacío, lo cual tú has prometido. Tú dijiste, haría aquello para lo cual fue enviado. Y tú conoces todo, Padre. Así que tú sabes que su propósito fue de tratar de salvar a la iglesia y a la gente, no para ser diferente ni nada, sino para traer a la iglesia de vuelta al compañerismo contigo. Rogamos que tú no lo rogamos que tú lo concedas en esta noche, Señor. Permite que estas almas sedientas comiencen a mirar y preguntarse ahora. Permite que se examinen diciendo, oh Dios, hasta que regresen otra vez. Permite que el predicador abandone sus pequeñas doctrinas insignificantes y regresen y traigan la iglesia de nuevo a Cristo. No importa si eres bautista, presbiteriano, pentecostal, lo que sea. Permita que los miembros empiecen a tener sed de ti, Señor, y que sencillamente tienen que tenerte a ti. Entonces, hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del radual, pierden todas las manchas de culpabilidad. Aquel ladrón moribundo se gozó al ver esa fuente en su día. Que allí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Párrafo 54. Que esa sea la sed de estas mujeres jóvenes y mujeres ancianas, hombres jóvenes y ancianos. Concédelo, Señor. Crea en ellos una sed en esta noche para que tengan sed de ti. Hazles saber que aún estas cosas mundanas con las cuales ellos están tratando de satisfacerse. Oh, yo pertenezco a la iglesia. No hay nada malo en hacer esto o aquello. Oh, Dios, despiértalos para que se den cuenta que Satanás está haciendo eso y que esa sed que ellos tienen para pasar un buen tiempo y lo demás fue puesta en ellos para adorarte a ti y para tener tus bendiciones y para disfrutar de tu compañerismo, no el compañerismo del mundo, sino el compañerismo de Cristo. Concédelo, Señor. Lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 55. Mientras permanecen así solo un momento, miren, mañana lo van a dedicar para las tarjetas de oración para sanidad. Mañana en la noche. Esta noche era una, yo quiero hacer un llamamiento al altar solo un momento. Así que, ¿cuántos están aquí por primera vez que han oído acerca de la reunión y cómo el Señor las da visiones, pero usted nunca ha estado en una? Veamos sus manos. ¿Hay alguien aquí? Oh, toda la parte de enfrente aquí está llena de ellos. Muy bien, los nuevos. ¿Ustedes han oído cómo es que nuestro Señor Jesús dijo que Él no hacía nada hasta que el Padre lo mostraba por visiones que hacer? ¿Recuerdan eso? ¿Han leído eso en la Biblia? Pero Jesús, si Él apareciera hoy, ¿haría Él lo mismo que hizo allá en el pasado? ¿Haría eso que su alma tenga sed de Él? Si ustedes lo vieran a él pararse aquí en este edificio entre todos nosotros y obrar y hacer las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿estaría usted agradecido por eso? Levante su mano y diga, oh, eso creería otra vez. Bendiciones sean sobre ustedes. Párrafo 56. Ahora, yo solo quiero orar y pedirle al Señor desde aquí mismo, no para traerle a usted aquí arriba. Me siento bastante dirigido mientras miro aquí abajo al ver esa fotografía aquí con la columna de fuego en ella que guió a los hijos de Israel a través del desierto y saber. Miré aquí y la vi suspendida sobre la audiencia. Así que yo, ya sea que tengamos tarjeta de oración o no, yo creo que Dios quiere hacer algo aquí para que sus almas sedientas empiecen a tener sed. Ahora, ustedes allí en la audiencia que están enfermos y afligidos, la Biblia dice que Jesucristo es un sumo sacerdote, ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades. Todos los que saben que la Escritura dice eso, digan amén. Entre corchete la congregación dice amén. Cuando Él estaba, la Biblia dice en Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Es correcto eso? Entonces, cuando Él estuvo aquí en la tierra, una mujer estaba enferma una vez con un flujo de sangre.
Entonces la gente estaba apiñándose todo alrededor y palmeándolo a él en el hombro y lo bendecían y demás. ¿Y cómo está usted, reverendo? Y nos alegra verlo. Estamos agradecidos de que usted esté en esta compañía y usted sabe así y hablando con como hacen los hombres y la gente. Párrafo 57. Pero había una mujercita. Ella tenía un flujo de sangre y los doctores no podían ayudarla. Entonces ella se deslizó entre la multitud y dijo, oh, él es el Hijo de Dios. Si yo puedo tocar su vestidura, yo sanaré. Y ella tocó su vestidura y se fue. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Eso fue Jesús ayer. ¿No es eso cierto? Sintiendo las enfermedades. Y Pedro dijo, ¿por qué, Señor? Él reprendió al Señor y dijo, pues todos te están tocando. ¿Por qué dices tú, quién me tocó? Él dijo, pero me he debilitado. Virtud ha salido de mí, fuerza. Y él miró por toda la audiencia, quizás tal vez del tamaño de esta en esta noche, tal vez más grande o tal vez más pequeña. Miró alrededor y encontró a esa persona que lo había tocado. Y él le dijo a ella cuál era su enfermedad y que su fe la había sanado. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Párrafo 58. Bueno, si él es el mismo ayer y hoy por los siglos, él dijo, todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo estaré con ustedes y dentro de ustedes hasta el fin del mundo. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos llevan el fruto de la vid. Ahora, él está en su iglesia, obrando. Yo me pregunto si hay esa clase de fe en esta noche, en esta audiencia, que pudiera tocar su vestidura, mientras yo me rindo a él, juntos con ustedes, para que él descienda en la forma del Espíritu Santo y haga la misma cosa aquí en esta plataforma esta noche. Y ustedes allá en la audiencia que no tienen tarjeta de oración, esta nueva multitud aquí adentro, si él... Ustedes lo ven por medio de la tarjeta, pero miren, si él viniera esta noche e hiciera eso desde la plataforma aquí e hiciera las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la carne, ¿creerían ustedes que él está en su iglesia entonces obrando? ¿Creerían ustedes eso el mismo ayer? Oremos nuevamente. Ahora, pecadores, sean muy reverentes. Párrafo 59. Señor Dios, yo estoy confiando que tú harás esto. Yo no sé, yo estoy orando que tú lo harás por causa de la pequeña visión hace un momento. Concédelo, Señor, que así sea en el nombre de Cristo. Yo me rindo a ti y pido que el Espíritu Santo entre en los corazones de la gente, que ángeles tomen sus posiciones al lado de esa gente enferma y al lado del incrédulo y del pecador. Y les hagan saber que tú estás aquí y esa sé que ellos han anhelado ver. Concédelo, Señor, que tú estés parado al lado de ellos. Algunos de ellos están aquí sedientos por sanidad. Tú eres el agua de vida. Y yo ruego, Dios, que tú actúes en la misma forma a través de tu cuerpo místico aquí, la iglesia, como tú actuaste cuando estuviste aquí en tu forma corporal, en el nombre llamado Jesús. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Vida, mensaje realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 60 al 68. Dice, les pido reverencia y ahora sean muy reverentes. Cada persona aquí, hasta donde sé, es desconocida con la excepción de mi hijo y el señor Bailey y el señor Wood aquí mismo. A los demás no los conozco. Parece como que debería conocer a este hombre aquí mismo. Yo lo conozco a usted, señor. Yo, su cara me parece conocida, pero yo no recuerdo su nombre. Pero eso es el único a quien conozco. Párrafo 61.
Ahora, seamos muy reverentes y solo miren al Señor y digan, ahora Señor, ustedes allá en la audiencia, ustedes que están enfermos, digan, Señor Jesús, este hombre me ha dicho que si nosotros teníamos sed, pues que tú eras aquel que nos las daría, el que satisface esta sed que nosotros tenemos. Él nos dijo que tú fuiste levantado de entre los muertos y que tú eres el mismo todo el tiempo. Ahora, yo verdaderamente leí en la Biblia donde una mujer tocó tu vestidura y tú conociste su problema, así como tú podías decirle a ellos, a Felipe, en dónde estaba y a Pedro, cuál era el nombre de su padre y todas esas cosas en la Biblia. Y los fariseos te llamaron demonio. Dijeron que tú eras uno que leía la mente o un Belcebú, lo cual es un demonio. Pero aquella gente sobre las cuales fue obrado ese milagro sabía que tú eras el Hijo de Dios. Tú le dijiste a la mujer junto al pozo a dónde estaban sus pecados. Y ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Ahora, Señor, si tú sigues siendo el mismo, es un día oscuro. Algunas personas dicen, la metodista está correcta, la bautista está correcta, la luterana está correcta, la pentecostal está correcta. Dios, ¿cuál está correcta? Jesús está correcto. Un segundito, por favor. Continuamos, mis amados hermanos, párrafo 62 dice, y yo creo que Él está en cada una de las iglesias de ustedes, ciertamente Él está en la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, pero Él los ama a ustedes, no importa a qué iglesia ustedes pertenecen, solo mírenlo a Él ahora y digan, Señor, yo te creo que Él conceda. Ahora, mientras estamos en oración, sean todos reverentes, pero si ustedes están orando y me oyen llamarlo, levanten la mirada, ven, porque yo tengo que hablar rápido. Aquí está la fotografía. Ellos les han contado a ustedes al respecto. George J. Lacey, jefe de la FBI sobre huellas y documentos, y tomó la fotografía de un ángel de Dios, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Y todos saben que esa columna de fuego era Jesucristo. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Pues él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. Y después que él regresó, Pablo se encontró con él en el camino a Damasco, una luz, la columna de fuego otra vez, le cegó los ojos. Pero en la cárcel, la columna de fuego vino y lo sacó. Y aquí está ella nuevamente, apareciendo al final de la edad gentil, el mismo Jesús, la edad científica en que vivimos. Él ha aparecido al mundo científico. Ellos no pueden decir que está errado. Examínenla. Párrafo 63. Ahora simplemente sean muy reverentes. Ahora oremos. Cada uno ahora que tenga enfermedad, ore. Ahora usted es el que tiene que tocarlo a él. Yo no podría, al no conocerlos, yo no podría saber más nada acerca de ustedes. Así como esta cosa no puede hablar sin que ello detrás de él hable. Es un mudo. Simplemente oren. Ahora, yo no tengo ninguna idea, pero ustedes prometieron que les creerían a él. Ahora, Señor, yo te ruego que tú lo concedas para tu gloria. Solo en un espíritu de adoración digan, Señor Dios. Yo estoy tan necesitado. Permíteme tocarte. No se pongan nerviosos. Allí es donde ustedes se ponen histéricos y se alejan de él. Él está allí con ustedes. Párrafo 64. Ahora pueden levantar su rostro. Solo un momento. La luz del Espíritu Santo que en esta dimensión, para ustedes científicos, pero para los cristianos, en la atmósfera donde el Espíritu Santo ahora me está llevando, ustedes no pudieran esconder sus vidas si tuvieran que hacerlo. Yo no puedo sanar. Dios ya hizo eso. Pero está suspendida sobre una mujer de color sentada justo aquí con una bolita en su sombrero. Usted está orando por algo, ¿no es así?
Tía, la mujer de color. Sí, ajá, usted está afligida o algo está mal con usted. Usted no... ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene una tarjeta de oración. No, usted no necesita una. Si el Señor Dios me revela a mí aquí, tía, ¿cuál es su problema? ¿Creerá usted que yo soy su siervo y que le estoy diciendo a usted la verdad de la Biblia? Lo hará. ¿Usted cree? El Señor le bendiga, hermana. Esa es la razón que está suspendida sobre usted. Párrafo 65. Ahora, un momento. Está bajando. Allí está. Muy bien. La mujer está sufriendo de artritis. Esa artritis está en su columna. Y ella también tiene eso, le fue causado debido a una condición extremadamente nerviosa. Eso es exactamente correcto. La dama de color sentada allí con la bolita en su sombrero. Si eso es correcto, señora. Sí, levante su mano, si eso es correcto. Le estoy hablando a la dama de color allá atrás, señora. Muy bien, eso es. Usted no tiene eso ahora. Se ha ido de usted. No sé por qué la gracia de Dios, todos ustedes, la gente blanca, he estado hablando de gente de color y contando cómo ellos fueron salvos. Dios los ama. Esa pobre mujercita allí quizás tenga menos educación que cualquiera sentado aquí, pero ella conoce a Dios. Párrafo 66. Resulta ser, siendo que el Señor le ha bendecido, hay una dama de color sentada allí justo al lado. Parece como allí, que allí se está formando alrededor de ella. Ella gritó hace unos momentos. Yo no la conozco a usted, ¿verdad, señora? Si el Señor Dios me dice cuál es su problema de lo que usted está sufriendo, usted sabrá si es la verdad o no. ¿No es cierto? Usted está sufriendo de sinusitis, ¿correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Se ha ido ahora. Dios la bendiga. Párrafo 67. Usted, a su mano levantada allí, la otra dama de color sentada allí moviendo su mano. ¿Cree usted que soy el siervo de Dios? La mujer joven, ¿me cree usted? Yo no la conozco a usted, ¿verdad, hermana? Yo nunca la he visto, había visto en mi vida. ¿Usted cree que yo soy el siervo de Cristo? ¿Y que no soy yo? Este es un caso como Jesús hablándole a la mujer junto al pozo. Ella era una samaritana. Él era un judío. Usted es una mujer etíope y yo soy anglosajón. Son dos diferentes. Es el mismo espíritu. Ahora, si Cristo, la mujer, me creyó. Ahora, Jesús no sabía cuál era su problema, pero cuando él encontró su problema, él le dijo, ella es su problema. Ella fue a la ciudad y dijo, ese es el Hijo de Dios. Ese es el Mesías. Si él le dijera a usted lo mismo, obrando a través de usted y de mí ahora, como dos razas de gente totalmente distintas, y que es la primera vez que se conocen, pero usted está consciente de que algo está sucediendo. ¿No es así, señora? Hay una sensación muy dulce y humilde alrededor suyo. Si eso es correcto, levante su mano. La damita de color con el chal rosado. Usted ha estado sufriendo de problemas de corazón y de un tumor. Si eso es correcto, levante su mano. Jesucristo le sanó. Se puede creer. Párrafo 68. Por último, algunas de ustedes, personas blancas, crean. Ustedes los nuevos de aquí y solo, oh, no es. Ustedes deberían estar en un verdadero espíritu de adoración. Estamos en la presencia de Jesús. Por favor, amigos, si ustedes alguna vez creen como su hermano, permítanme poner mi Biblia sobre mi corazón. Ustedes crean ahora mismo, pongan a un lado su teología, solo digan, Señor Jesús, yo sé que hay algo, tiene que haberlo. Aquí está sobre un hombrecito parado aquí mismo, justo al final de la fila. Él está sufriendo de un problema de la piel. El hombrecito allí, ¿cree usted en Dios? Eso es correcto, ¿no es verdad, Señor? Si eso es correcto, levante su mano, yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Muy bien, eso es, se le ve a pasar a usted ahora. No se preocupe, las bendiciones de Dios están sobre usted, donde estaba oscuro. Ahora hay luz, tenga fe en Dios. ¿Cree usted? ¿Creen todos ustedes? Aquí está, ahora mire amigo, meta a estas personas, a estos nuevos, si podemos, aquí mismo, donde todos ellos levantaron las manos, o en cualquier parte. Yo solo tengo que, donde quiera que él llame, allí es donde tengo que responder. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Vida,
Servicio realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 69 al 77. Amén. Mensaje vida. Párrafo 69. Hay una damita sentada aquí mismo, mirándome, en la segunda fila. Sí. ¿Cree usted que el Señor Jesús la sanaría? Usted estaba sufriendo, ¿no es así? Usted está sufriendo y usted estaba allí orando en su corazón. Dios, permite que Él me hable a mí esta noche. Yo te creo, Señor. Ahora, si eso es cierto, levante su mano. La dama, gracias. Si el Señor Dios me dice cuál es su problema, ¿le creerá usted a Él que Él quiere sanarle? Yo la veo a usted levantándose como despacio de la cama por la mañana. Usted tiene reumatismo, eso es correcto. Ahora, yo quiero preguntarle a usted algo, sinceramente. ¿Usted no la siente ahora, ¿verdad? No, el Señor la sanó, eso es correcto. 70. La otra dama sentada al lado suyo allí, ella también está sufriendo. La damita con su rostro inclinado, orando. Usted está orando. Señor, que yo sea la siguiente. ¿Es correcto? ¿Usted cree que yo soy su siervo? Sentada allí, justo al lado de la damita allí, que acaba de ser llamada. ¿Le gustaría ir a comer su cena y disfrutar de una buena comida nuevamente? Usted está sufriendo de un problema estomacal, ¿no es cierto? Es correcto. Es una condición péptica y es por razón de que usted piensa profundamente. Usted cruza los puentes antes de llegar a ellos y cosas así. Es como un nerviosismo mental. Usted no está nerviosa como para temblar, pero es que simplemente se va pensando muy profundo. Usted no debería hacer eso. Sea feliz. Mire, lo de su estómago se ha ido. Váyase a casa ahora. 71. ¿Qué piensa usted? La dama anciana sentada al lado de ella, mirando alrededor allí, orando. La luz se ha pasado sobre usted, la que tiene la pequeña rosa en su abrigo. ¿Cree usted que yo soy siervo de Dios? Por favor, no permitan. Eso es lo que lo hace, amigo, ¿ven? Ustedes le privan a la gente de su sanidad. Por favor, sean reverentes solo un momento. Vean, ustedes son un alma y cuando se mueven, eso mueve al espíritu. Usted dice, hermano Branja, eso es psicología. ¿Qué de Jesús entonces cuando él lo sacó a todos ellos de la casa de Jairo, cuando él entró para levantar a su hija? Sean reverentes, tengan respeto cuando menos por los enfermos, respeto para con Jesús. Ahora sean muy reverentes de nuevo, ahora. Veamos, ¿qué fue eso? ¿Fue una visión abriéndose? Pero yo no sé lo que fue, solo sigan orando. Parece como que yo estaba aquí abajo, enfrente, en alguna parte. Ciertamente Dios en su misericordia lo hará de nuevo. ¿Dónde estaba? Estaba, aquí está de nuevo. Es la dama con una rosa en su abrigo. Esa es la que era. Ella tiene una hernia, es correcto. ¿Verdad, hermana? Si eso es así, levante su mano. ¿Le cree usted a Dios por su sanidad? ¿Me hará usted un favor? Ponga su mano sobre esa señora que está a su lado. Ella tiene artritis. Ella también quiere sanar. ¿No es cierto eso, señora? Muy bien, bien. Ahora usted la tiene. Hay una dama sentada al lado suyo. ¿Ven ese espíritu oscuro viniendo por allí? Eso es ese espíritu llamando a este acá por ayuda. Ponga su mano sobre la mujer al lado suyo. Ella también tiene artritis. Y esa es la dama allí. Usted también tiene artritis, ¿no es cierto? Las dos son sanadas, así que pueden irse a casa, sean sanas.
Dios las ha sanado, tengan fe. Párrafo 73. Por acá, en esta dirección, alguien. Tengan fe, amigos, créanle a Dios, no le duden, solo créanle. Aquí está. Miren con sus propios ojos, amigos. No, ¿me quieren decir que ustedes no pueden ver esa luz allí, justo sobre la mujer que está sentada al final? Si usted está orando, ¿no es cierto? Sinceramente, yo no la conozco a usted. ¿Es correcto eso? Usted no me conoce a mí. Esta es la primera vez que nos encontramos. Si el Espíritu Santo me dice a mí por lo que usted está orando, ¿creerá usted que yo soy su siervo entonces? ¿Usted cree? Usted sabe ahora que usted está en contacto con algo. Usted es una cristiana, una creyente. Usted tiene problemas con su espalda. ¿No es correcto eso? Eso es por lo que usted estaba orando. Usted no es de esta ciudad. Usted no es ni siquiera de este estado. Usted es de Rhode Island. ¿Correcto, señora Leighton? L-E-I-G-H-T-O-N, señora Leighton, ¿es correcto eso? Levante la mano. Ahora, usted se va a ir a casa sana. Su problema de la espalda la ha dejado. Jesucristo la ha sanado. ¿Cree usted? ¿Cree toda la audiencia? Inclinemos nuestros rostros solo un momento, entonces. Padre, nosotros estamos conscientes de que estamos aquí en tu presencia. Tal vez hay gente aquí que quizás nunca regresarán otra vez. Puede que esta sea su última noche. Mientras tú estás presente, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo que tengas misericordia. Y con sus rostros inclinados, solo un momento, y el órgano tocando dulce y suavemente. ¿Cuántos aquí ahora en la presencia de Cristo, sabiendo de que Él está aquí, cuántos quisieran levantar la mano y decir, hermano Branham, ore por mí. Yo quiero una verdadera experiencia con Dios de la cual usted ha estado hablando. Estoy cansado de vivir esta vida mediocre. Y yo estoy, quizás usted es un pecador y quiere ser salvo. Levante su mano a Dios, por favor. Bien, bien alto. Eso es correcto. Dios les bendiga. Oh, vaya. 40, 50, 100 manos o más levantadas en alto. Dios les bendiga. Les voy a pedir algo. Si ella toca, mientras ella está tocando en el órgano, si ustedes creen que Dios contesta mi oración por los enfermos, por supuesto, Él me escuchó por este llamamiento al altar. Yo quiero que vengan aquí y se paren justo aquí abajo, aquí alrededor. Déjenme bajar y orar por ustedes. ¿Lo harán? Levántense lentamente ahora. Vamos a cantar. Casi persuadido. Miren, quiero que cada uno de ustedes que desean que Dios cambie sus vidas ahora mismo, si Él puede cambiar su cuerpo, Él puede cambiar su vida. Y todo ese lugar que Él hizo en ustedes para que tuvieran sed de Él, ustedes quieren adorarlo y que Él entre y saque todo el deseo del mundo de ustedes. ¿Vendrán aquí abajo para orar? ¿Lo harán mientras cantamos casi persuadido? Muy bien, hermana, en el órgano. Denos un tono, por favor. Muy bien, casi persuadido. Acérquense ahora, por aquí. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Eso es correcto. Salgan y bajen. El Espíritu Santo los está llamando. Alguien se levantará y le dará espacio para que venga. Eso es correcto. Oh, hay una gran audiencia adorando aquí. Bajen, por favor. Casi. Sean sinceros ahora. Casi. ¿Es fallar? Qué triste. Qué triste. Ese amargo lamento. Casi. Pero perdido. Casi. Oh, hay muchos de ustedes que deberían estar viniendo. Acérquense. Vengan. Eso es correcto. Gente de color allí, eso es bueno. No importa quién sea usted, protestante, católico, judío, lo que sea, venga. Si usted no conoce a Dios, baje ahora. ¿No lo hará? No lo rechaces. O parece que un alma dice ahora, sigue espíritu, sigue tu camino. Algún día más conveniente te llamaré. El hermano Branja empieza a tararear.
Párrafo 77. Sean sinceros ahora, hay más aquí. ¿Quiere usted decir que esa alma dentro de usted, que realmente sabe que usted ha sido redarguida por el mensaje de esta noche y que usted no está viviendo de la manera que debería vivir, luego ver esa misma luz que ustedes ven aquí en la Biblia, descender y producir las mismas cosas que hizo cuando ella habitó en un cuerpo llamado Jesús? Él prometió estar en su iglesia. Él desciende en su iglesia y hace la misma cosa, probando que Él está aquí y el alma suya dentro de usted le redarguye, los ángeles de Dios parados cerca y diciéndole, tú debes ir. Esta pudiera ser su última oportunidad. Usted quizás no llegue a casa esta noche. Usted quizás esté muerto en la cama en la mañana. De aquí a un año usted quizás esté podrido en la tumba. Y miren, tal vez no, yo no lo sé, pero solo estoy diciendo que así pudiera ser. Algún día así será. ¿Por qué no ahora? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura continuamos. Y para concluir con este glorioso mensaje, vida, predicado el día 12 de mayo del año 1958. Hermana Janel, por favor, en los párrafos 78 al 85. A ver, hermano. A ver, hermano. Ahí. Párrafo 78. ¿Usted se sabe ese llamamiento al altar sureño? ¿Por qué no esta noche? La gente se sabe es ese. Denos un tono de ello. Y voy a pedirles algo. Vengan, ustedes. Miembros de iglesias tibio, ustedes saben que han hecho mal. Ustedes mujeres, ustedes hombres, muchachos y muchachas, sacúdanse bien. Yo me siento guiado a hacer esto. Amigos, seguramente Dios, no saben ustedes que yo estoy diciendo la verdad. A ver, estoy diciendo la verdad. Ay, me perdí. Dios lo ha probado. Miren, yo les estoy diciendo la verdad. Hay muchos que necesitan estar parados aquí. ¿No vendrán ustedes ahora? ¿No vendrán? No dejes que la palabra se aparte y cierres tus ojos a la luz. Este es el tiempo. Sed sabio entonces. ¿Por qué no esta noche? Todos juntos. ¿Por qué no esta noche? No esta noche. ¿Por qué? Correcto. Salgan y vengan. Bajen por el pasillo. Vengan por aquí. Dios está listo para dárselos a ustedes. Si ustedes se levantan y dicen, yo la necesito. Él no puede bendecirlos a ustedes hasta que ustedes sientan que están necesitados. Si usted siente que usted es suficiente, muy bien. No esta noche. Mañana quizás el sol no brille para bendecir tu vista engañada por tanto tiempo. Este es el tiempo. Sed sabio entonces. Él salva a todos en esta noche. Yo les doy a ustedes a Jesús.
¿Por qué? Dígame por qué. ¿No es esta noche? ¿Qué razonamiento puede usted dar para no venir? No esta noche. Si quiere ser salvo, entonces, ¿por qué? Eso es correcto. Vayan bajando. Esta noche, el hermano Branham comienza a tararear. Párrafo 79. ¿Qué excusa puede usted presentar ahora? Miren, déjenme decirles esto a ustedes que están allá atrás. Sabiendo yo en mi corazón, por el Espíritu de Dios, que ustedes lo están contristando a Él al hacer lo que están haciendo. Permítanme decirles con mi Biblia sobre mi corazón. El ángel de Dios está conmigo. La sangre no está sobre mí. Yo les he dicho la verdad. Usted necesita una caminata con Dios. Usted está caminando fuera del compañerismo. Baje. Esta es la hora para usted. Venga ahora mientras cantamos una vez más. Esta es la última. ¿Por qué? Dame la excusa. ¿Por qué? ¿Por qué no deberías? Usted dice, mi trabajo, déjelo. Mi madre, ella me echará de la casa. Muchos han caminado solos con Cristo. A mi padre no le agrada. Su Padre Celestial lo aceptará a usted. Yo les daré padre y madres. Y yo también tuve que abandonar mi hogar por causa de ello. Pero Dios me dio decenas de miles de padres y madres alrededor del mundo. La cosa más grandiosa que ha hecho cualquier hombre es cuando el varón o mujer, cuando ellos se levantaron de sus asientos y fueron a un altar de oración. Eso es correcto. Párrafo 80. Yo no les estoy pidiendo que vengan y se unan a una iglesia. Les estoy invitando a que vengan y reciban a Cristo mientras que su presencia está aquí. ¿Qué más podría hacer Él? Si Él sanara a los enfermos, eso todavía no sería tan grande como esto. Él sí sana a los enfermos. Él no podría aparecer en un cuerpo visible, porque cuando Él lo haga, el tiempo no será más entonces. Pero Él está aquí en su iglesia mostrándoles a ustedes que Él ha resucitado de entre los muertos y está tratando de hacer que ustedes vengan y le acepten como su Señor resucitado. Una vez más, ahora mientras cantamos, oh, ¿por qué no esta noche? Muy bien. Oh, ¿por qué no esta noche? Miembros de iglesia pecador, ¿por qué no están? ¿Por qué no vienes? Recuerden, en el nombre del Señor Jesús, yo les ofrezco a Cristo. Nunca más lo veo hasta el juicio. Este es su tiempo. ¿Y por qué no? Cuando los arcoíris estén extendiéndose a través de los cielos, los fuegos estén cayendo, las cápsulas espaciales ya hayan dejado caer sus bombas y las escrituras estén en la pared, el tiempo no será más. En fracción de segundos no habrá. Habrá millones y millones en los estados de Nueva Inglaterra que no están aquí, que serán barridos hacia la eternidad sin tener una oportunidad. Recuerden, el que habla en esta noche, el Espíritu sabe que es verdad. Vengan. Párrafo 81. Muy bien, mientras los obreros vienen ahora y se paran alrededor de estas personas, ahora métanse en sus posiciones alrededor. Estos que están entrenados aquí para hacer trabajo personal, tomen sus lugares. El resto de ustedes que deseen venir con ellos, vengan a este momento. Ahora, aquellos que tienen ustedes un cuarto allí en alguna parte en donde los llevan, un cuarto de instrucción. Muy bien, esperen un momento. Entonces, ellos están viniendo alrededor.
Ahora otros están viniendo para ser salvos. Inclinemos nuestros rostros en todas partes mientras yo quiero orar, ya que ofrecí orar. Párrafo 82. Amado Dios, ten misericordia de estas personas. Esta pudiera ser la última vez que nos encontremos, amado Dios, hasta que te veamos a ti parado allá. O si tú vas a venir por tu iglesia antes de la destrucción, antes que una sola gota de lluvia pudiera caer. Noé y su grupo estaban en el arca y el ángel del Señor. ¿Quién fue a Sodoma? Su mensaje fue de darse prisa. Fue liberación y misericordia. El mismo ángel que tenía su espalda hacia la tienda y dijo, ¿por qué se rió Sara? Oh Dios, que la gente pueda darse cuenta que ese mismo ángel está aquí en esta noche y conoce el secreto del corazón, igual como él supo que Sara se rió allí atrás en la tienda. Ella dijo, yo no me reí, pero él dijo, oh sí, tú te reíste. Lo que fue el mensaje de ese ángel justo antes de que cayera el fuego. Aquí está tú nuevamente, Señor. Párrafo 83. Yo oro ahora. No hay más nada que pueda hacer. Ellos son los frutos del mensaje, tu mensaje. Ellos son tuyos. Ellos han venido. Nadie puede venir a mí. Tú dijiste, si mi padre no lo trajere. Entonces, Dios, tú tuviste que estar aquí para traerlo a ellos. Aquí hay mucha gente. El altar está repleto y por todos los pasillos. Y te ruego, Dios, ya que los has traído aquí, que tú se los des a tu hijo amado como regalos de amor. Y entonces sabemos que nadie puede arrebatarlos de su mano. Tú dijiste, el que oye mis palabras y cree en el que envió tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, más ha pasado de muerte a vida. Párrafo 85. Dios, ¿qué es? Dios, que este grupo de gente hambrienta entre a este cuartito aquí ahora y sea lleno del Espíritu Santo cuando las manos sean puestas sobre ellos, conforme a las reglas apostólicas, que ellos sean llenos del Espíritu Santo y esa fuente de sus corazones que ha sido tocada en esta noche y todas las latas viejas y basura del mundo ha sido limpiada. Conviértelo en un corazón nuevo para adorar a Dios. Concédelo, Señor. Esa sed ahora que viene por ti, santifícalos en el altar, que cuando ellos entren allí sean llenados con la bondad de Dios y su espíritu los acepte. Concédelo, Señor. Yo los presento a ti en el nombre de Jesucristo. Párrafo 85, para terminar. Ahora, mientras que ustedes están aquí, aquí hay obreros, hay lugares para que vayan aquí mismo, para que así podamos ir y orar junto con ustedes, para que sean llenos del Espíritu de Dios. Sigan por allí en fila mientras vienen, mientras nosotros seguimos cantando, oh, ¿por qué no esta noche? Otra vez la audiencia, oh, ¿por qué no esta noche? Vengan aquí, cada uno de ustedes parados aquí alrededor. Ahora ustedes que quieren venir con ellos y recibir el Espíritu Santo, vengan, pues esta es su hora, su momento. Nosotros vamos a ir para orar juntos con ellos. Vamos a entrar para poner las manos sobre ellos. Si Dios concede, yo ya oré por ellos. Si Dios concede esto aquí afuera, ¿qué concederá Él allí dentro? Esta noche, vengan aquí, reverendo. Oh, ¿por qué? ¿Quieren usted encargarse del servicio esta noche? Venga ahora, pues, mientras ellos van para orar. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Vida, servicio realizado en Everett, MA, Estados Unidos, día 12 de mayo del año 1958. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado, mis amados hermanos,
Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Servicio realizado en Fairfield, Maine, Estados Unidos de América, el día 15 de mayo del año 1958. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 8. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Predicado en Fairfield, Maine, Estados Unidos, del año 580515, párrafo 1. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Esta viene siendo una experiencia muy inusual para mí en esta noche, porque desde jovencito esperaba tener por lo menos una oportunidad de poder ministrarle a la gente de Maine. Cuando era un muchacho solía venir para acá e iba a cazar por los alrededores del lago Moosehead, en el estanque Squaw, en la granja Pigstone, por todo ese territorio, y conocía gente muy amable. Me pregunto si acaso Maine no está lleno de ese tipo de gente. Y ya llevo 2 días en su hermosa ciudad, he encontrado que efectivamente así es, son personas muy honestas. Ahora, hay una frase que habla de la hospitalidad sureña. Bueno, yo creo que esto es lo que llaman hospitalidad norteña. Así que son gente muy amable, como nunca he visto en mi vida, y eso que le he dado la vuelta al mundo 5 veces. Párrafo 2. Por lo tanto, estoy muy feliz de estar aquí en esta noche, en este hermoso auditorio, y ver este grupo que se ha reunido tan alejado de las grandes ciudades. Y su entusiasmo y su amor hacia Cristo y el venir de esta manera en la primera noche con alguien que quizás nunca ha escuchado antes en sus vidas. Así que eso está bien. Aprecio eso. Disculpe que solo tendremos una noche. Me imagino que si lleváramos a cabo 8 o 10 servicios regulares de campaña, el Señor haría grandes cosas entre ustedes, lo cual Él lo hará esta noche. Estamos esperando que así suceda. Párrafo 3. Ahora, no hemos venido representando alguna cierta iglesia denominacional. Yo mismo fui ordenado en la iglesia bautista, misionera, y después no fue que haya dejado la iglesia. Simplemente me pensé a parar en la brecha entre las diferentes denominaciones y en estas reuniones de oración por los enfermos. Y cualquiera influencia que el Señor me haya dado, no deseo ponerla en todas en una sola denominación, es para el cuerpo entero del Señor Jesucristo, independientemente a qué iglesia ellos pertenezcan. Yo solía arrear ganado en mis días que pasé en el oeste. Me fijaba que cuando llevábamos el ganado a pastar, pues el guardabosque se paraba en la cerca divisoria, verificando ese ganado. Muchas veces me senté allí como con mi pie sobre el cuerno de la silla de montar, observando, y el guardabosque no le prestaba mucha atención a la marca que estaba en el ganado, sino a la etiqueta en la que en la oreja de la vaca. La vaca traía una etiqueta de sangre y tenía que ser un Hereford, pura sangre, o no podía pasar al forestal. Eso era la cosa principal. Párrafo 4. Y pienso que de esa manera será en el día del juicio. No dependerá tanto de la marca que llevemos, sino bajo qué sangre estamos. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, será la marca de sus hijos. Algunos de nosotros decimos que somos metodista o bautista o de las asambleas de Dios o de la fe apostólica o lo que sea, pero serán todos los que están bajo la sangre. Yo creo que entrarán en aquel día, así que estoy en expectativa de estar con ustedes en esa gran reunión que los seres humanos a través de las edades han esperado tanto. Miren, en mis reuniones hablamos más que nada de sanidad divina, pero no es en sanidad divina donde tratamos de poner el mayor énfasis. Ustedes nunca pueden hacer de una cosa menor algo mayor. La sanidad divina es solo un don con el que presentamos a Cristo, a la manera de sanidad divina, para atraer la atención de la gente y así darle a conocer que Jesús los ama. Y la sanidad que más nos interesa es la sanidad del alma humana. Ese hombre que ha nacido de nuevo tiene vida eterna y nunca perecerá, pero resucitará en el día final.
y después ustedes eligen la iglesia de su preferencia. Párrafo 5. Después de este lugar, nos iremos a un pequeño, a otra ciudad, aquí al sur, Bangor, Maine. Creo que y vamos a estar allí en este fin de semana, inicio de la próxima semana, 6 días. Será nuestra estadía más larga de la campaña aquí en Nueva Inglaterra. Y si ustedes viven en cerca del lugar, estaremos con gran expectación de verlos. Y esperamos que en esta reunión nos podamos familiarizar más. Con una o dos noches solo alcanzan a quedarse con una interrogante. Y después de un rato decimos adiós y seguimos viajando y uno no alcanza a volver a verlos. Pero cuando podemos quedarnos unos días, entonces alcanzan a ver que Dios es real y se comprueba que es real. Ahora, yo creo que el tema de la campaña es Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Ahora, deseo leer una pequeña escritura en un rato más. Y quiero decirle a aquellos que están patrocinándonos aquí, a los pastores, que en verdad les agradecemos esta oportunidad. Mis queridos hermanos, oro para que el Dios del cielo los bendiga mucho más abundantemente de lo que pedimos y los conceda el deseo de su corazón. Párrafo 6. Ahora, antes de abrir su preciosa palabra, cualquier hombre, mujer o niño puede físicamente abrir las páginas de ella, pero se necesita el Espíritu Santo para realmente abrir la palabra a nuestros corazones, porque ha sido escrita por el Espíritu Santo. La Biblia dice, los hombres de antaño, movidos por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Por lo tanto, está inspirada. Ningún humano tiene el derecho de decir, nosotros tenemos la interpretación y nadie más la tiene. El Espíritu Santo tiene la interpretación y pidámosles a Él en esta noche si nos las puede interpretar. Mientras leemos y oramos, inclinamos nuestro rostro solo por un momento para orar. Ahora, especialmente aquellos que nunca han estado antes en una de mis reuniones, quiero que sean muy sinceros y digan, Dios permite que pueda dejar a un lado todo prejuicio de mi corazón. Ustedes que están aquí enfermos, digan, Dios ten misericordia de mí. Está de seguro será mi noche de sanidad. Que el pecador diga, Dios, ten misericordia de mí, un pecador, mientras oramos. Párrafo 7. Santísimo y reverente Dios, venimos ante tu presencia primeramente en el nombre del Señor Jesús, porque se nos ha sido enseñado por medio de su santa palabra, que si pedimos algo al Padre en su nombre, lo recibiremos. Por lo tanto, no tenemos ningún nombre u honor con el cual encontrarnos contigo, y venimos humildemente con reverencia en tu honorable y santo nombre, sabiendo de acuerdo a su palabra que tú nos oirás y podremos tener esta plática contigo. Ahora, esta reunión se ha programado, Padre, y tú has visto cada movimiento, y no hay otro propósito sino el de darle la gloria a Dios y para ayuda de su gran iglesia, el cuerpo de su Hijo invisible. Párrafo 8. Y oramos, Padre, que sanes a todos los enfermos que están en el edificio en esta noche, que ninguna persona salga débil de este edificio, pero que salga completamente sana, que el pecador, Señor, el incrédulo, se sienta tan avergonzado y tan abochornado en la presencia del gran Espíritu Santo, para que él o ella pueda decir, Dios, ten misericordia de mí, y pueda ser salvo esta noche. Concédelo, Señor, que aquellos que se sientan como devastados o que van cayendo por el camino, aquellos con manos caídas, que se están volviendo fríos e indiferentes mientras esperan la venida, que ellos puedan tomar aliento en esta noche y se levanten en la fuerza del Señor. Dios, concede que puedas dar algo, una bendición en este vecindario esta noche, que dé comienzo a un avivamiento a la antigua en cada hogar, en cada iglesia, y por todas partes del país. Señor, nos damos cuenta que no nos queda mucho tiempo de acuerdo al calendario del tiempo, porque el sol se está ocultando con rapidez y el tiempo está cerca. Por lo tanto, ayúdanos a conducir esta noche como tus hijos amados y obra por medio del Espíritu Santo, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Párrafo 9. Deseo abordar ahora la palabra con un solo pequeño. Una pequeña escritura que normalmente uso la primera noche
para introducirles al llamado que el Espíritu Santo me ha dado, y siendo un sólido fundamentalista que cree que la palabra de Dios es eterna, creyendo que todo lo que Dios ha escrito es parte de Él mismo. Creo que la Escritura dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por tanto, esta palabra es una parte de Dios. Y si nosotros la abordamos de esa manera, abordamos su palabra como si la estuviéramos abordando a Él. Porque ningún hombre es mejor que su palabra. Si no tomara la palabra de ustedes, entonces les estaría creyendo. Igual ustedes lo harían conmigo. Y de esa manera yo lo hago con Dios. Si Dios hizo una promesa y si Él es el Dios Todopoderoso, Él tiene que quedarse con su promesa para mantener su posición como Dios Todopoderoso. Él no puede hacer una promesa y después arrepentirse. Yo pudiera prometer algo y después arrepentirme. Ustedes pudieran prometer algo y después arrepentirse. Porque somos hombres y somos finitos, pero Él es infinito. Dios no puede hacerse más sabio, más inteligente. Él es perfecto para comenzar. Y cuando Dios hace una declaración, es perfecta. Párrafo 10. Y si Dios hace una declaración en medio de una crisis, la forma en la que Él aborda la crisis, si se vuelve a presentar, Él tiene que abordarla de la misma forma, de la misma manera, así como Él lo hizo la primera vez, o Él se equivocó cuando lo abordó la primera vez. Vean, si para comenzar Dios sana a las personas enfermas, cuando la crisis era, cuando Moisés no tenía remedio para los enfermos, Dios levantó una serpiente de bronce en el desierto e hizo una expiación para el enfermo y afligido, porque había una crisis. Y si esa crisis surge otra vez en donde no hay remedio que nos ayude, Dios tiene que actuar de la misma manera con nosotros. O Él actuó de manera equivocada cuando actuó para Moisés. Él es Dios, no puede cambiar. Él no sabe más o sabe menos. Él por siempre es perfecto. Y deseo leer una porción de su palabra que se encuentra en San Juan 12 y el versículo 20, y después en Hebreo 13:8 como texto. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esto, pues, se acercaron a Felipe, que era en Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, «Señores, quisiéramos ver a Jesús». En Hebreos 13:8 está escrito, «Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos». Párrafo 11. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana Erika. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 15 de mayo del año 1958. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, vamos a despedirnos. Gracias, Padre Celestial, amantísimo Dios, todopoderoso, dador de toda dádiva, Señor, dador de vida eterna, Señor, que tú nos enviaste a vivir en este último tiempo, Señor. Para ti hubiese sido tan fácil enviarnos en otro tiempo, pero tú nos enviaste en este último tiempo con la finalidad de que conozcamos y veamos, Señor, el mensaje de la hora, oh Padre, porque millones y millones de gente que están en este último tiempo no lo conocen, pero tú enviaste esa simiente predestinada, una manada pequeña, gente con percepción profética, Padre, para captar este mensaje. Y razón que tú tenías listo también la unción del águila en este último tiempo, Padre. Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, Señor. Eso es la razón, es el motivo que estamos lecturando, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste de tus siervos los profetas, oh Padre amado. Entonces, nos queda Apocalipsis 10:8-11, continuar con esta promesa y concluir, Señor, donde tenemos que comernos del libro, oh Padre, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y leyes, oh Padre amado. Muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Si el día de mañana hay un día más para nosotros, estaremos nuevamente contentos, alegres, porque esto es vida eterna, oh Padre. Unge a cada persona, a cada alma que ha lecturado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
mis amados hermanos. Amén, hermanos. Hermana Reina, hermano José, hermana Erika, Dios les bendiga grandemente. Nos veremos mañana si Dios lo permite. Dios les bendiga, hermana. No, la solamente nos conocemos. En medio de un gran campo, ágil de un hermoso lino, para mostrar su gloria y su belleza. Hermoso.